amigos del Nexo. Les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases de nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Damas y caballeros, un saludo para todos y cada una de las personas que nos están siguiendo en este momento. El momento ha llegado, el momento de la decisión final ha llegado, donde todo se define. David, hazte más para acá, no te hagas feo, no me hagas el feo, huelo feo, pero soy buena gente. Se viene enfrentamiento, estamos a distancia con lo que hace el Mr. Popó. ¿Cómo estás, Mr. Popó? Tú que siempre tan guapo. ¿Cómo estás, mi buen Alex Nator? Chingada madre, con esa presentación, ¿cómo no me voy a conmover, cabrón? Muy bien, papá. Listo, listo para allá. Después de estos días de descanso y todo lo que tú quieras, pero ya listos para esta gran final. Que ya me estaba comiendo las uñas, ya estaba pidiendo uñas de mi familia, porque ya no aguantaba más esto, mi estimadito Mata. Un saludo a mi compañero David, alias el Mata Rapero. El Mata Rapero, señores, se viene enfrentamiento. Claro. David, un gustazo estar con ustedes, ya saben, Dominguito Sabroso de TLHT, y además la gran final de Primera Fuerza. Excelente, bien estos chavos, pues ya sabemos, aquí completamente en vivo para ver estos chingadazos entre el equipo de Fratres y Dark Side of the Llama. Ya sabemos cómo se quieren y cómo se hacen estos equipos. Realmente bien, vienen llegando bastante bien las llamitas. Me gusta cómo están jugando, pero bueno, pues Fratres es bicampeón y esas dos estrellas realmente pesan. Mi buen Negrito, no sé cómo tú estés viendo, pero yo espero un quinto mapa, la verdad. Tengo toda la fe y creo que los dos equipos tienen lo necesario para irnos a una quinta partida, mi estimado David. Concuerdo totalmente contigo. Muy bien, señores, pues vamos a comenzar. Tenemos en este momento a los capitanes o subcapitanes del equipo de ambos escuadras. Tenemos a distancia a Hipri, este gran capitán que todas las temporadas lo entrevisto, es decir, llega a finales. No final, sino a la etapa de eliminación directa. Y estamos en este momento desde Bolivia con el capitán Hepri. Capitán, cabrón, tu primera final después de ya dos torneos, papá. Buenas. Sí, por fin ya pudimos llegar hasta acá, que muchas veces nos quedábamos un paso o dos pasos atrás. Pero ahora venimos con toda la intención y dispuestos a ganar. Ahí lo tienes, un saludo para ti, capitán. Y bueno, como bien dices, vienes dispuesto a ganar. 15 días tuvieron para preparar esta final. ¿Se prepararon? ¿Entrenaron? ¿O se la echaron de canelas? Sí, se nos hizo un poquito difícil el estar entrenando en equipos, pero claro, cada uno estuvo ahí manteniendo sus ligas para no perder el nivel, para estar lo mejor posible para ahora. Uf, pues muy bien, capitán. Me da mucho gusto tenerte aquí. Vamos a dar paso a lo que es el subcapitán del equipo de Fratres, este gran jugador mexicano 96 que está aquí con nosotros. Y bueno, pues ahorita está en representación de lo que es el capitán CEO mexicano 96. ¿Estás ahí, papá? Porque veo que sigues muteado. ¿Cómo estás, mexicano, ¿qué onda, qué onda? Papá, anda, ¿cómo estamos? Pero normal, güey, venimos por el tricampeonato y pues agarra, dale luego. Del norte este cabrón y luego venimos por el tricampeonato y que chingan a su madre todos. Güey, ¿Qué traes? Muy bien, mexicano, tuvieron 15 días. ¿Entrenaron, analizaron a Dark Side of the Llama o vienen simplemente a aventarle las estrellas doradas en el rostro y ganar con ellas, güey? No, nada más aventarle las dos estrellas y la tercera que vamos a tener. ¡Ay! Este güey sí es flamer, ¿eh? Este güey sí es flamer, güey. Cuando lo estaban haciendo dijeron, le falta un poquito, y se pasaron de pinches flamer con el mexicano 96. Oye, papu, yo tengo una duda, güey. ¿Realmente mexicano 96
¿Tú qué esperas de esta gran final? ¿Cómo sientes? ¿Sientes que va 3-0? ¿Sientes que va 1-1? ¿O no, no quieres lanzar marcador? Coméntanos, ¿qué nos vas a decir, Mexicanos? Pues no quiero lanzar marcador, güey. La verdad no sé cómo va a quedar, pero vas a favor de nosotros. Muy confiado, Mexicano 96. Muy bien, capitán de Darkseid, cabrón. ¿Qué esperas de Fratres, güey? ¿Qué esperas de Fratres, que el torneo pasado te eliminó en lo que fue cuartos de final? Hoy vienes con un nuevo roster. ¿Qué esperas de Fratres, güey? El bicampeón, güey. Sí, ya los conocemos, sabemos que es un gran equipo. Conocemos de sus jugadores, entonces yo creo que va a ser una muy buena partida, buenas partidas. Y a ver, pues, si la confianza no le pega. ¡Qué ole, güey! ¡A huevo! Bien, los bolivianos dicen, no, ni verga. Muy bien, te felicito. No achicarse ante un bicampeón, güey, y sacar el pecho y demostrar que Bolivia y Dark Side of the Yama tiene buenos y muy grandes jugadores. De verdad, los felicito. Mexicano, cuéntame un poquito rápidamente ya para terminar esta entrevista, ¿cómo te la has pasado en estos dos torneos? Tú como jugador de Fratres has estado dos, Fratres es su tercer torneo. ¿Cómo te has sentido, Mexicano, en esta llegada? Es la primera vez que te entrevisto. Tú estabas jugando para Ordo Quitium, lo recuerdo bien. ¡Te roban los de Fratres! Ya llegas a Fratres y bueno, te presentas y tienes una estrella por ti, una estrella. Vienes por tu personal, tu segunda estrella. ¿Cómo te la has pasado en el torneo, papá? ¿Y cómo estás sintiendo? Pues bien, la verdad, está muy interesante. Realmente los Frates, hablando de los hermanos y del club, güey, son unas personas, más allá del juego, güey, son unas personas muy responsables, güey, y respetuosas. Entonces, yo admiro a los Frates, güey, y siempre lo voy a respetar, güey. ¿Y cómo te lo has pasado, cabrón, en el torneo? ¿Qué piensas del torneo? Lo digo, divertido y todo. ¿Qué piensas del torneo está bien, latinoamericano? Que el torneo está bien pitudo y que se va a poner más pitudo en la cuarta edición. Muy bien, me da mucho gusto. Me agrada la actitud del mexicano, sí, 96. Sí, bien pitudo, este güey del norte. Wey, si piensan que Mata Omega es grosero, señores, en el norte de nuestro país. Mata se puso más loca, güey, con todo lo que dijo el mexicano, de que más pitudo, güey. Ahí sí, se ven como se les agua la cola, ¿eh? Mexicano, sabemos que tu equipo ya está registrado. Invita tú a los diferentes personas que nos están viendo a que se registren y que vivan este torneo. Invítalos, papá. Sí, métanse a la cuarta edición del torneo latinoamericano de Héroes de la Tormenta, porque esta cuarta edición prácticamente ya entraron todos los mejores equipos que participan en la Copa América. Entonces se va a poner muy jugoso y nadie la va a tener fácil. Muy bien, ya lo dice Mexicano. Jepri, papacito, güey, ¿cómo te la has pasado tú? Dos torneos, ¿cómo te has sentido, güey? ¿Qué piensas del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta, güey? Muy, muy satisfechos, la verdad. Este es un torneo donde nos divertimos mucho, y no solo nos divertimos, sino que nos ayuda a aumentar nuestro nivel. Enfrentarnos cada semana y darnos el tiempo, pues nos ayuda mucho a aumentar nuestro nivel. Y siempre nos la pasamos bien en este torneo. Siempre muy divertido. ¿Está nervioso tu equipo, Jepri? ¿Está nervioso tu equipo? No los noto nerviosos por ahora, no. Muy bien, ahí veo un pick, una selección de un jugador medio extraño. No le juegues al verga, estás regalando casi el primer mapa. Pero bueno, es tu considerar. Mexicano, ¿está nervioso tu equipo? Che, Mexicano, te gusta más grosero que yo, ¿no? No, güey, está normal, normal, como en todos los torneos que hemos estado siempre, con la frente en alta, güey, y vamos por la victoria, güey. Ándale, señores, pues, Jepri, mexicano, desense suerte, algo que quieras comentar, Mr. Popó. Pues nada, igual, como ya lo dijeron algunos capitanes, a invitarlos a las personas que nos están viendo acá, por ejemplo, en lo que son las plataformas de Facebook. Somos 70 personas, a todos los que no se han todavía convencido, ya el mismo mexicano lo acaba de decir, los equipos que vienen para la cuarta edición,
ya es prácticamente los que están ahorita en Copa América, ya los vamos a tener cada 8 días, y pues gente, no se queden fuera de esta bonita experiencia. No se queden fuera. Que... David, ¿algo que quieras agregar o algo que les quieras preguntar? Algo. Sí, 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 yo tengo una pregunta para cada uno, tal cual. Dark Side of the Llama, ¿hay algo? ¿Hay algún, traen alguna sorpresa, algún pick ahí que digas tú, papu, ahorita saco los pinches vikingos y nos acomodamos? ¿Cómo ves? ¿Vas a sacar alguna sorpresa por ahí? Llamitas, nos van a sorprender. Eso lo veremos, nada, de eso no te voy a dar información. Bien, bien, abuelo, no se quiere comprometer. Y por ahí escuché que dijo, y que chingue a su madre, mexicano 96. Sí, 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 sí. Yo lo escuché, sí, sí, con las palabras, güey, y dijo, y le voy a, me vale más, güey, cinco van, es que bueno, que ya se van a separar, porque yo voy a ser el causante de su separación, aún así. Oye, sí, mexicano, te van a banear todos los tanques, te van a banear todos los tanques. Ni pedo. Vamos a despedirnos, mexicano. Unas palabras para Bolivia, Jepri, unas palabras para Fratres de México. Suerte, o sea, son rivales, pues suerte. De lo mejor de ustedes y nos vemos en el juego. ¿Y por qué le mienta a su madre a los bolivianos? Pinche mexicano, ¿por qué eres así? Pinche mexicano, grosero, güey. Epi, tu turno de regresarle la mentada de madre, güey. No, pues, igual, mucha suerte. Los conocemos, los respetamos. La verdad que los vimos en la primera temporada y han sido parte de la motivación. Entonces los respetamos mucho. Y una cosita más que quería decir es un agradecimiento muy especial a la gente que nos estaba escribiendo, que se pone en contacto y muy, muy, muy especial para Tuli, que si está acá es porque se lo merece, porque es una gran jugadora y nos ha salvado, la verdad es que nos ha salvado al equipo y nos ha ayudado a progresar. Muy bien, Tuli es una gran jugadora, merece estar aquí, merece jugar este primer mapa, güey. Suerte Tuli, eres muy guapa, eres una gran jugadora. Creo que eres la única, junto con lo que es White Walkers, Marce, que han jugado una final en la TLHT, ¿no? Tuli llega a la final, pero ¿qué final, güey? O sea, ¿y contra quién, no? Marce le gana a los mancos estos de CH46 Gaming con White Walkers, pero Tuli a reventarla. Capitanes, los dos abandonan el grupo, empezamos en un minuto. Les recordamos que el quinto mapa y servidor se define por el mejor tiempo en una de las victorias que hayan sido de cualquiera de las dos mapas previos. Es mejor de 5, suerte cabrones, los estimo a los dos. Y a lo que tope, suerte a los dos. ¿Tenemos 3 estrellas o tenemos 1? Ustedes decidan, ustedes decidan. Saludos al mexicano y vámonos, abandonen. Jepri mexicano, abandonen. Negrito, pues qué decir. Sale. ¿Qué decirme, negrito? Se ha acabado esto. El momento ha llegado. Más de 4 meses de enfrentamientos. Madre. Es hoy. Hoy tenemos aquí a Raúl. Asómate, Raúl. Está acá al lado. Va a estar también casteando con nosotros. Tenemos a Raúl. ¿Qué onda? Tenemos a todo el staff. Tenemos más de 15 personas en Deporte Digital. Están viendo este enfrentamiento, güey. ¡Uf! Vamos a compartir, señores. Compartan porque es el momento de vivir esto. Vámonos ya a lo que es el enfrentamiento. Y antes de eso, registren a su equipo. 5 días. Hola amigos del Nexo, les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Así ya es, nos vamos, ¿no? Pues ya estamos listos. Comarca del Dragón es el mapa seleccionado por Fratres. Ya sabemos, a estos chavos les encanta, les gusta la de dragón. Y bueno, pues van a empezar precisamente ya a tirarse chingadazos. Me gusta ver, ya sabemos, está SEO, Imperium, Klug, Mexicano 96 y Cronos por parte del equipo de Fratres. Vienen con todas las canicas, no sacaron ninguna banca. Y de este lado dice Dark Side of the Llama, The End.
DSL Nomis, DSL Hepri, Tuli, la Tuli que era el PRI que estábamos platicando, bien aquí, DSL El Niño Torres. Bueno, pues se empiezan a acomodar, los equipos saben por qué salieron así, ya lo comentó precisamente Hepri, dijo, ¿sabes qué? La Tuli se lo ganó del 100%, y confiamos en que pueda hacer un gran papel. Me gusta la composición. Y bueno, pues si les parece bien, chavos, vámonos, que ya está más que decidido este primer encuentro. Y estamos en la gran final de Primera Fuerza entre Fratres y Dark Side of the Llama. Mi buen negrito, coméntanos qué nos dicen del lado de Facebook. Y que escriban y que compartan. Sí, pues para empezar, aquí llegó el buen Cristian Miranda. Mátate, amo. Qué putos, güey. Empezar el primer comentario y lo que me sale. Sí. Chingada madre. Dice Rodolfo Velázquez, pinche mexicano. Marcelo QR, bájenle de su nube. No, papá, sí es mexicana. Sebastián Gutiérrez, cállate, vaca pendeja. Acá se están tirando ya homosexualidades. Rodolfo Velázquez, nube de campeones, papu. Marcel Nimbro se acaba de conectar. Ángel condenado, luego Flatres, repeat. Daniel Linares, aún no comenzó. Pues no, papá, ya estamos en prácticamente la selección Ibaneo. Dice Daniel Linares, ya se lo leí. José Antonio Vázquez Rojas, mata, pregúntale al Doc, el mejor Genji del mundo, se está entrenando en silencio. Madre. Isaac Vázquez, ya empiezan a chela, se calientan. Ándale, cabrón. Oye, chavo, los voy a invitar a que manden sus fotitos de cómo están viendo ustedes la gran final. Y nos las publiquen para nosotros estar ahí haciendo un pequeño collage ahí de toda la gente alrededor de toda Latinoamérica, que nos, por favor, ahí se los agradeceríamos mucho, como ya también como lo hizo una vez ATM con toda su familia ahí viendo las partidas. A nosotros nos gustaría ver a todos ustedes cómo viven la gran final. Así es. Dice, ya ves, papá, uno que da tres pasos al futuro nomás. Tienen a uno en la cara. Pero espero que se recargue, negrito, ya llegué. Y saludos al pinche Mata y al Mata de Nutella. Hoy se dirá qué pasará con Fratres. Sí, pues, es hoy al final vamos a platicar un poquito, sí, del futuro de Fratres. ¿Quién más, negrito? Exacto. Julio Treviño, saludos, mi hermano. Denis Medina, vamos, llamas, los come palomas, te apoyamos, pinche Mata, bendíceme. Una bendición para ti, papá, qué bueno que estás siguiendo este enfrentamiento, papá. Alex Cáceres Alanare, Alanes, vamos con todo, Dark Side, hoy la primera estrella. ¿Trae porra ahí? ¿Eh? Sí, trae porra, papá. Pues también tendría por qué, ¿no? La neta han llegado bien. No están aquí de gratis. Lo que han reventado a lo largo de este torneo, güey, no es algo que se les ha dado en las manos, güey, ya reventar a Taco Team, a LIT Gaming, ya es algo. Yo siento que Fratres también tiene que estarlos estudiando, porque estos güeyes así son el primer mapa y el segundo y tercero mojos, cabrón. Sí, es que no es algo, es un chingo, cabrón. Puedes decir es una que realidad. mucho mérito. Y bueno, pues qué te digo, están enfrente de Fratres, que también es un equipo obviamente para admirarse y para seguirse. Y cómo no, bajarle una de las estrellitas que se quieren colgar al cuello sin problemas, ¿eh? Y ser el hincapié para ya, ¿cómo se dice? Retirarlos de lo que es como Fratres. Como Fratres. Tenemos 270 personas viéndonos en las cuatro plataformas. Qué bueno, Andrés, muchachos. Mucho gusto, compartan. No esperaba menos de ustedes, chavos. Y sigamos compartiendo, sigamos llevando esto, llegar a más gente todavía. Igual les digo, compartan una fotito, algo, cómo ustedes están viviendo la TLHT, y les vuelvo a extender la invitación a esta cuarta edición. Se extendió una prórroga por ustedes mismos, muchachos, así que vamos a darle a la siguiente edición. Y pues también que tengan el placer de que me revienten mi madre y a mi equipo, ¿cómo no? Estaría todísima madre, mi buen negrito. Oye, cabrón, qué pinches picks están aventando. Todo tier 1, dice Papu, aquí no se juega con pinches cosas raras. Y bueno, pues qué te digo, los Fratres no quieren asesinos. Banearon principalmente asesinos, tanto Mayev como Genji. Seguramente, y Hanzo, obviamente, van a sacar por ahí alguna Chromie, algo Squish, quizás por ahí se empieza a asomar. Eso fue directo, güey. Sí, totalmente, pero de este lado, pues bueno.
la línea frontal bastante ruda, tanto Muradín como Irel no se van a morir de ninguna pinches manera, todo el día pegándoles y te vas a cansar, te vas a aburrir y te vas a ir antes de que bajen esos pinches tanquesotes. Ya sabemos quiénes son, mira, claro. Muradín va a ser Mexicano 96 y Irel va a ser lo que es club. Se pinche mata, se ve que les duele las malas. Ay, el Reynor, a ver, ¿quién es? Reynor, verga, ve, pues. A ver. Yo creo que va a ser Hyperion. Yo creo que va a ser Hyperion. Claro, claro, no que yo siento que hasta Cronos, güey. Sí, no hay, no, hay, no hay demás. O sea, el otro es Cronos. Sí, sí. Ah, cabrón, van con mucho pinche daño en área, papacito, mucho daño área y de distancia. Creo que les podría afectar un ataque ahí, un Kingris. ¿Ese Maltael? Jaina, Maltael también, buen pick de parte de los de las bolivianes, ¿no? Muy buen David. Y el amante del mata el Garrosh, papá, nomás para ese Garrosh, ese Garrosh, papá. Pues fuerte, fuerte la composición, y mira nada más con qué están sumando para sacar a Muradín, güey. Tal cual ese Jungrat y Tirande. Tirande que va a fugir, sabemos, ha tenido una buena cantidad de picks, se ha vuelto bastante fuerte. Se regresa a la escena. Sí, es correcto, y hace realmente presencia importante. Ya sabemos que puede funcionar como peel o realmente ayudarte precisamente con el daño. Me gusta la composición. Sabemos que le quitaron obviamente ese diablo al Mexicano 96. Me gusta también ese bar, ¿no? Y realmente veo una composición de Poke todo el rato. No van a querer pelear quizás tan frontalmente. Tanto Reynor como Jaina y ese Junkrat van a estar haciendo mucho daño de Poke, mucho daño antes de las peleas. Y bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, dicen en estos momentos. Me gusta la composición de Fratres en este momento un poquito más que la de Darkseid de Llamas. Está un poquito más enfocada la de las llamas al mapa, pero pues sí. buena la composición, ¿eh? Estamos rebasando los 300 seguidores en las cuatro plataformas. Excelente, señores. Registren a su equipo, quedan 5 días, güey. Registren a su equipo. Estamos con ustedes. Hola, amigos del Nexo. Les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases de nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Héroes, prepárense para el combate. Algo rápido que quieras decir, güey. Claro, algo rápido de volada les voy a comentar. Bueno, les voy a leer los comentarios que dice de este lado. Dice... Dice nada más y nada menos, me dice, vamos, ¿quién será el campeón? Tres estrellas contra una estrella. Señores, se el momento ha llegado, la gran final del torneo latinoamericano, Héroes de la Tormenta, el equipo mexicano por tercera ocasión consecutiva presentándose a otro boliviano. Ya lo intentó Legacy, ya lo intentó el equipo chileno, tenemos una caída de parte de Klug, ellos le pueden poner la pausa, para eso aventaron y tenemos la primer pausa en chinga, papá. Tenemos la primer pausa en chinga, güey. Déjame asomar para allá, mi buen David. Tenemos pausa, negrito, güey. Ya está con todo, para lanzar la primera pausa. ¿Quién nos escribe, güey? Él nos escribe, dice Albert Cash de Wii. Dice, Mata, mándame mi bendición, por favor. Ya compartí. Una bendición, qué bueno que ya compartiste, güey.
Nelson Sorzurric, ya compartí en todas las páginas no porn y todas las de porno de enanos y de negros fogosos. Saludos, me mata. Hijo de su puta madre. Bien, hijo, así la de los hermanos fogosos, pues no sé qué tanto nos vaya a beneficiar. Pero qué bueno, güey, qué bueno, güey. ¿Quién sabe? A lo mejor son buenos jugadores, güey. Pues quién sabe. Uno nunca sabe. Dice Luis Jaramillo, mata, manda una bendición a mi hermana y a mí. Mañana entramos a la universidad. Ah, chingada, un paso importantísimo, un paso claro. Importantísimo, entrar a la universidad, güey. Rodolfo Velázquez Ramón, ¿está en modo mudo el mata? No, aquí estoy, aquí le habíamos dejado porque estábamos platicando entre nosotros, haciendo la apuesta, papá, haciendo la apuesta de quién se la lleva, güey. Gonzalo de Salgado, ¡aguante bolitas! ¡Ah, cabrón! Sí, güey. Bolitas, güey. ¿Quién nos escribe, David, por acá? Espérame. Por acá hay un chingo que también está escribiendo. A ver, pinche David, a ver, ponte las pilas, papá. Dice aquí, apúrense o me lanzo por las caguamas. Papu, vete por tus caguamas. Ya. Porque ya empezó este desmadre. Avísenle sin problemas. Dice Draco HUTW, están los cuatro mosqueteros. Claro, aquí está todo el equipo de Deporte Digital preparado para traerles totalmente la final de primera fuerza de la TLHT. Dice mi Jancho que la llevamos Tuli. Ah, atentamente, mi Jaguija. Órale, güey. Dice, ¿qué pedo? ¿Está jugando Mexicano 96? Claro que está jugando Mexicano 96. Dice Skills Jairo, ante la duda, la más te tengo. Sin problema. Vamos a lanzarlo, señores. Ya estamos. Vamos a reanudar, señores. Ya le pusimos reanudar. Se quedó ahí en stand-by, ¿eh? A ver otra vez. Reanudar. Ahí está, señores. ¡Vámonos! Hay enfrentamiento. Suerte para los dos. Ya estamos por comenzar este enfrentamiento. Club ya regresó. Club está empezando a tener problemas. Mi buen Negrito, háblanos de las líneas. Lo que se va a vivir allá arribita. Lo habíamos dicho de Club, güey. Cuéntanos. Y hay que algo que te voy a decir rápido, güey. Frater siempre roba mercenarios, güey. ¿Cómo estás viendo, mi buen Negrito, las líneas? Vienen de rateros, ya nos tienen acostumbrados a esto, estos bichis Frater, los bicampeón. En la línea de top tenemos a lo que es al buen Niño Torres con un Dejaca contra The Club con una Irei. Muy, muy buen enfrentamiento. De hecho, va a estar muy, muy cerrado en esa parte. Yo creo que van a estar cementando una que otra caricia más que pegarse. Sí. En la parte del medio tenemos a lo que es Cronos con una Jaina en contra de un D-End que trae un Jungrat muy buen pick. De hecho, ya se lo pueden llevar. Creo que les acabo de maldecir a ese pinche Jungrat. Dije, qué buen pick y me lo revientan a la mierda. Bueno, y en la parte de abajo, pues, ¿qué tenemos? Tenemos a lo que es el resto, que es un Matael, una Tirande, un Garrosh, que lo traen como pelota de ping-pong, contra un Muradin, en lo que es este Reynor, y lo que es el Rhaegar, papá. Güey, acostumbrado a lo que hace Fratres, güey, van a intentar robar, espérate unos segunditos, esto lo sabe bien el equipo de Darkseid, de Yama, se ve que los están lanzando, se va a lanzar a robar, se va a lanzar a robar, ahí viene Zeo, ya estamos acostumbrados, ¿no? En lugar de robar, van a ir a intentar a llevarse el dragón, güey, van a intentar llevarse el primer dragón, bien, lo que es The End, el jugador boliviano está empujando con toda la parte media, en la parte superior, Klug, pues dando cachetadas, mi buen David, ¿cómo estás viendo de entrada, güey? Está bueno la match, papá. Está bueno, se están acomodando precisamente bien las líneas, ya vimos precisamente que en la parte inferior, pues los mercenarios se van a terminar por bajar ellos solos, no hay ningún problema, pero mira nada más, aquí gente se quiere meter en problemas, dice chingue su madre, me meto contra el cero, pero Papu también se te olvidó que también hace daño ese Rhaegar. Le faltó un segundo para poderse llevar a ese jefe y no va a ser suficiente. ¡Vámonos! ¡Qué buen pin le acaba de hacer ese inferior! ¡Le da la cola! Nada más, nada menos. Pobre perrito, güey, se fue con el rabo entre las patas. Estaba a punto de caer y están esperando precisamente esa mina de parte de Junkrat para ver si pudieran acabar a cualquiera de los dos mal parados. Van a ceder el sagrario de la parte inferior a ver si no le cae al Niño Torres la voladora. ¡No! ¡Perfectamente! Bien ejecutada esa tarea. No va a ser suficiente el daño de Club ni de Mexicano 96 para poder sacarlo de ahí. Y bastante, bastante bien. Sin kills hasta el momento. No, llevamos una kill, llevamos una kill, güey. Pero bastante bien en nivel, pues medio nivel arriba el equipo de Fratres, nivel 6. Todavía no va algo
algo excepcional. Todavía no hemos visto nada fuera de lo común, chavos, pero se viene ya el primer dragón. Seguramente estamos viendo que el equipo de Frates por la parte superior está pujando realmente fuerte. El niño Torres va a tener que recalear en cualquier momento, va a tener que regresarse, no hay ningún problema. Yo tengo una pregunta, ¿ese niño Torres no es un jugador de fútbol? Sí, güey, es el niño Torres de España, güey. No sé, la verdad tiene caca en la cabeza, no sé por qué dice eso, güey. No sé qué pedo, ¿eh? Se va a aventar el que dice que él es el niño Torres, güey. Se le está aventando el niño Torres, lo que es Klug en contra de dos jugadores de Dark Side of the Yama. Híjole, cayó en la trampa. Lo estaban esperando. Fantástico lo que hizo Junrat, güey. Fantástico, le estaba... ¡Ah, se salva, hijo de la chingada! Y el Klug, con toda esa suerte, acaba de poder realizar un escape mejor que Houdini, papu. La neta, con 20 HP me voy sin problemas. Y además te la pico, mira nada más ahí cómo se avienta con todo ese Matael. Va a hacer bastante daño mexicano, lo que está tocado, pero no se va. Dice, no hay ningún problema, aquí tengo a mi healer. Me aviento el tiro, cómo no. Y van a ir seguramente por Herpy, claro que sí, cómo no. Viene el stun ahí por parte de Garrosh. Y son 4 contra 2 en este momento. Vámonos, mexicano 96. Bueno, papu, 5 contra 2 en este momento. Capitán bastante, contra capitán, ¿eh? Bastante bueno esa rotación que tuvo. Ya sabemos la composición de las llamas está orientada al mapa. Bien, chavos, bien. Y a ver, Negrito, ¿cómo estás viendo el parado de los dos equipos, papá? La verdad, bien, nos está agradando lo que está haciendo Dark of the Yama. Un equipo que no está aquí de gratis. Le ganó al equipo argentino y lo hizo mierda, ¿eh? Bien por los bolivianos ganándole al equipo argentino en lo que fue la parte previa a llegar a esta semifinal. ¿Y cómo estás viendo, Negrito? Como bien dices, Dark Side of the Yama nos ha venido de menos a más y a más y a más. Sacó a Taco Team a un equipo bastante fuerte que también era amplio candidato a la final, pero el que nos sorprendió así de plano contra Elite Gaming, pero nosotros ya lo hacíamos también hasta campeón de esta edición. Y pues no es de gratis, son un equipo que como te digo, han venido de menos a más. Y da gusto tenerlos aquí, así que pueden dar la sorpresa. Y se están dando un quien vive con Fratres de una manera bien y agradable. Sí, bien y rica en la parte superior lo que es el niño. ¿Por qué le dice niño Torres, güey? Dice niño Torres, güey. Así se llama, güey. Se llama niño Torres, güey. Debe ser niño Torres, cabrón. Sí, niño Torres. A lo mejor tenemos jugadores profesionales de fútbol jugando, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, sí, así se llama, güey. Así se llama. Uno no sabe. Igual dice el español, el niño Torres, güey. Está sonso, güey. A ver, si gana el equipo boliviano, como saben, a siempre al campeón lo entrevistamos. A ver si le podemos sacar de por qué se mamada, güey, de niño Torres, güey, ¿no? Pero bueno, pues cada quien, güey. Aquí nosotros nos pitorreamos de todos, ¿eh? Y para todos hay, papacito, claro. Mi buen David. Se viene la del dragón para el equipo de Fratres nivel 10, güey. Claro, siempre y cuando te lo deje Junkrat, precisamente este pick bastante bien hecho ahí, precisamente porque va a negarlo. Lástima, viene el stun por parte de Mexicano 96 que permitió el tiempo necesario para poder obtener ese caballero dragón. Y mira, nada más se viene a meter aquí entre tres jugadores, sacan ulti nivel 10 para ambos equipos. Imparable, excelente refill de vida, no va a ser suficiente para bajar a Imperios. Está haciendo mucho daño, vámonos. Ese ulti terminó con la vida de Reynor. Se viene la primer kill, la segunda kill por parte del equipo de Dark Side, donde se llama mi buen Mata. Reaccionó muy bien el equipo boliviano, güey, reaccionó muy bien, se lleva una kill, y te voy a decir algo, no le va a funcionar mucho este tiro al equipo de México, güey, México no sé si le saque todo el provecho que tal vez muchos hubieran querido, güey. Ya va a caer ese dragón, son nivel 10, nivel 11, ya el equipo boliviano ha emparejado en cuanto a niveles. No se deja, güey. Y lo que es el niño Torres sufriéndola, güey. El niño Torres. Ya viene todo Dark Side of the Yama. Le dicen, espérate, papá. Vengo por ti, dame chango. Y venga, aguas que Fratres va posiblemente está escauteando para el robo de mercenarios. Es un clásico de Fratres y es un clásico de los equipos profesionales. Estar escauteando para robar mercenarios, güey. Negrito, güey. Se va a ir Zeo, no mames, a nada de que Zeo se fuera, que diera las gracias. Ahí viene Cronos, ¡ay, señores! Ahí viene Cronos, se le van a dejar caer toda. ¡Qué bien ese Garrosh salvando ahí a lo que es su jugador, a su healer! Se viene con todo Garrosh, aguántala, papá. Ya viene bajando todo el equipo de Bolivia, güey. No ha caído
Y es algo que hay que reconocerle, güey, a Bolivia, güey. No ha caído ninguna estructura minuto 8 y no ha podido hacer Fratres imponer. Sí está empezando a empujar más. Siempre ha estado arriba en nivel de experiencia. Pero no, todavía no estamos viendo ese Fratres que nos ha tenido acostumbrados en otras finales, mi buen David. Es correcto, mi buen Mata. Tampoco hemos visto el robo de mercenarios, que es algo realmente de considerar. De Fratres, sí. Realmente de decirle, estás haciendo bien las cosas, Llamitas. Bien, bien trabajado. Sabemos que han estudiado precisamente esta situación. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Nivel 13, nivel 12 van a tratar de provocar una pelea con ese medio nivel de ventaja que traen en este momento. El Niño Torres, ya saben, limpiando la línea de arma superior, no hay ningún problema. Sabemos que tiene ese desplazamiento global. Y mira nada más, dicen, Papu, pues si no te los robo, me llevo los imparciales. Y mira nada más, se mete con todo esa pinche Muradin. No va a ser suficiente, claro, tiene el salto. Además, tiene ya la misión completada del stun. Se va el doble stun, o el stun que atraviesa a los objetivos. Y mira nada más, ya se viene con todo, claro, directamente sobre el color. No va a ser suficiente, imparable para el tanque del equipo de Arsenal. Nada más, sin embargo, no fue suficiente. Y cómo no, Papu, nos seguimos. Y también se va. Qué buena Jirel, Vámonos, acaba de ir Matael. Quizás van, cómo no, chingue su madre. No se va a llevar, no se quita. No. Y también cae Tirande. Qué pinche desmadre le armaron a las Llamitas. En nada más y nada menos que un robo de mercenarios y un empuje por la línea inferior. Hay que decir algo, y es una realidad, güey. Lo que está haciendo el equipo de Dark Side of the Llama, minuto 10, y apenas va a caer la primera barraca. Apenas, ¿eh? Apenas, papacito. Dajaka se va a tener que desplazar en la parte de baja. También, adiós, güey. Me venadearon ahí, negrito, güey. Bien el equipo de Fratres, güey. Imponiendo, aventando dos estrellas en el rostro de los bolivianos, güey, Exactamente, como te digo, yo creo que ahorita ese doble con la primera estructura, yo creo que fue una... Te sobreextendió el garros y pues fue una reacción en cadena. Cayó él, cayó lo que es Jumbra, cayó lo que es Mantael. Y creo que otra vez te me van a llevar al de Jaca. Ay, papá, ese mexicano anda haciendo unas cochinadas. ¿Y qué te cuento? Y van a tomar ya lo que es la posición del dragón. Y viene Cronos con el pito de fuera. Ya viene Cronos con el pito de fuera, está enojado, dice, a ver, échenmelos. Y bueno, van a empujar toda la línea de abajo. A Fratres no le interesa jugarle al Canelas, no se avienta picks raros, de un Asmodan, ni unos vikingos. Dice, a lo que vengo, yo vengo a ser campeón, yo no estoy aquí de gratis, yo vengo... Yo estoy serio. Sí, yo estoy serio, no me interesa si es Juan, Chana o Fernandito. Al que o Niño topen, Torres. Pues. O el Niño Torres, no importa. Battle Cruiser, de parte de lo que es Hyperion, empieza a hacer el daño necesario para abrir esa entrada maldita. Ya entró todo el equipo de Fratres. Van a intentar tirar ese fuerte. Ya sí, tiraron. Se viene sobre Mantael. La mierda. Uy, bien, buena. Bien ahí el equipo boliviano. Trata, se va a caer el capitán, güey. Se va a caer. Se está extendiendo. Se está extendiendo el equipo mexicano. Se está extendiendo el equipo mexicano. Atención, que en la parte superior, lo que es el Niño Torres haciendo experiencia, ya se recaleó. Le dijeron, güey, qué vergas están haciendo. Apúrate, güey. Y Fratres sigue empujando, güey. Minuto 12. Ya una kill más. Fratres no creo que siga empujando. Yo creo que se va a detener, aunque son unos dos bicampeones. Y a estos güeyes les vale. ¡Ya! ¡Una mierda! ¡Mames! Lo que está haciendo Fratres, güey. Lo quieren acabar. Estos güeyes no dicen, ahorita voy y regreso. No. De una vez, güey. Somos los bicampeones. Estamos defendiendo nuestro bicampeonato. Lo van a acabar. Tómale el tiempo, papá. Tómale el tiempo, güey. Fantástico lo que está haciendo Fratres, demostrando y diciendo por qué son los campeones. ¡Sácatelas! 12.53, güey. 12.53. Vamos a empezar a anotar porque... Sí, aplicaron la de mexicano, dijeron. Con el pito de fuera, bien pitudos venimos. Y con permiso voy a pasar por aquí. Estoy más cerquita de mi tercera estrella. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Realmente, GG, bien jugado por Fratres. A la primera oportunidad que tuvieron de cerrar el juego, dijeron, papá, para luego es tarde.
Me quiero llevar ese quinto mapa en caso de que exista. Y bueno, pues las llamas les queda perfectamente claro que tienen que modificar, que tienen que quitarse esa presión del primer juego. Y bueno, pues ya no hay nada más que decir. Se viene ya totalmente el segundo mapa. Va a ser el mapa de las llamitas. Van a poder elegir servidor. Y bueno, pues híjole, cachetada dura para primer... Pero, acuérdense, chavos, el historial que tiene Darkseid con lo que hizo en las dos partidas anteriores. Le dejó la... Bueno, perdieron la primer partida y de ahí para Real ganaron las demás, ¿eh? Algo con Darkseid, ¿eh? Darkseid hizo lo mismo. Las dos veces permitió a la jugadora Tuli de Bolivia participar, güey. Y ahorita viene el cuadro titular de lo que es el equipo de Dark Side of the Yama, señores. Se viene... Aguas con eso, güey. Ya estamos a punto de llamarle a Raúl para que venga a castear junto con lo que es el buen David. Estamos esperando que ingrese y mientras tanto, güey, te voy a pedir ahí de favor que les escribas a Dark Side, claro, que nos den mapa y servidor. Negrito, ¿qué nos escribe la gente a través de nuestras diferentes plataformas, güey? Pues acá de las 105 almas que tenemos acá en Facebook, la verdad les agradezco muchísimo, muchachos. Escríbanos, dice Alex Cáceres, ese de Jaca no agarra ni un refrigo con la lengua. César Montánchez, saludos, Negrito, ¿todo bien, papá? Todo excelente, mi hermano, excelente y al mero chingadoso. Estoy contento, estoy feliz de tener a todos ustedes viendo junto con nosotros la gran final. Dice Nelson Sazurri, ¡fuck! Se me paró. ¿Viendo el mato o viendo el David? ¿O viendo la partida? Cuéntame. Jerry Peña Fabián, ese de Jaca de bronce. Se te cachó, no regresó el de Jaca de volada. Sí, a lo mejor ahí. La verdad es que yo tampoco hubiera creído que iban a empujar realmente. Ahora sí que hasta el fondo, hasta la cocina. Y pues bueno, aplicada bien, buena jugada de Frate, es más que mala jugada de las llamas, ¿no? Ya tenemos campos de la batalla de la eternidad. Vámonos, recio. Por Bolivia, güey. Ya tenemos mapa y servidor. ¿Quién más nos escribe? Perfecto. Dice acá lo que es este... Alex Cáceres, Alemes. Ese niño Torres, todo un niño rata bronceando. Son culeros, güey. Rodri Rodolfo, Velázquez Ramón, a la verga, Jimmy Quispe, llamita, Boris Torres Villa, que mancos, Jorge Alberto Aguilar Rodríguez, eso es todo México, Miller Armani, Fratres, siempre dando lo mejor en cada juego. Sí, Fratres, también, muy serio. Y también Darkseid, o sea, no vamos a despedir, la verdad, van a verlos ahorita van a ver de lo que pueden hacer estas llamitas. Dice Boris Torres Villa, ¿ese nivel profesional o semi? Esto es un torneo profesional. Son profesionales. No, son unas bestias los que están jugando ahorita, güey. Son dioses, güey, para que me entiendas así, en pocas palabras. Dice Germán Ripa Damiano, su cachetadón para el niño Torres. Y la de Armani, esta sí es victoria, no como la del Canelo, estos mexicanos sí nos representan. Güey, como güey, la del Canelo, hijo. Ya van a empezar con mamado. Dice... Christian Davis, ese de Jaca medio de risa, GG, dice Lalo Rodea Rojas, GG, qué buena partida, LOL. Álvaro Domínguez, vamos llamitas, Abdulkas y Calliconde, cambien a ese de Jaca. Y son el momento, hasta el momento, todos los comentarios. Mi David, ¿qué te nos tienes por allá la gente de YouTube, Mixer y Twitch? Claro, pues ya está aquí listo, dice... Ahora se ve la real verguiza que es Frates, sí, realmente, dice, vamos Frates, viva México, vamos Frates, que hoy es tu noche y tus manos lo saben. Dice, buenas, ¿cómo va el registro de agentes libres? Estoy registrado, by the way, qué bella promotora tienen, claro, papu. Danos un momento y ahora te comentamos cómo va eso de los agentes libres, dice... aguanten, ¿es fútbol o TLHT? No, papu, el fútbol se quedó afuera, pero tenemos aquí al niño Torres haciendo su representación. Dice 12:53, fue una putiza, terminaron muy pronto el juego. No. Acabaron pronto el juego. Al final sí se declinó. Sí, al final se declinó, iba muy pronto. Pero estaban marcando pauta los de Darkseid, ¿eh? Sí, ahí iban los de Darkseid, ahí iban. Dice aquí... Tirante solo heal, espera, me dices, el reward pues mazo,
pero eso apenas tiene una semana. Tuviste varios killers para practicar y elegiste el que apenas salió recién con un estilo de juego. Sí, es correcto. Yo creo que no es un mal pick, Tirande, es una realidad. No considero que sea malo. Y en una semana, pues, quizás no puede ser pues tanto tiempo como quisiéramos para poder probar el héroe. Sin embargo, pues estos chavos también traen manitas, ¿no? A lo mejor te lo comprendo para alguien que requiere más tiempo para entender a un campeón. Y si lo preocupabas desde antes, pues bueno, es una buena medida. Dice ese de Haka, se nota que nunca ha usado su lengua para nada. Sí, falló muchos lengüetazos. Dice ese de Haka, le faltó una mano, anda de manquito. Inferior experiencia, siempre se notó. Tenía un de Haka y un Junkrat para tener experiencia, hasta regalar 3 niveles abajo. Dice, seguro que es la rata de Sleepy Bear con su cuenta fake. Hola, Mata y Mato de Barrio. Saludos desde Xochimilco. Selberber. Chao, un gusto, dice aquí Gerger. Saludos, Negrito. Próximo pick, los Vikings de Fratres. No, no creo que lleguen a los Vikings, güey. Estaría súper cagado porque realmente, pues, estaría bueno, no creo. El mapa no se presta, obviamente, para los vikingos, pero pues bueno, ya sabemos que de repente aquí suceden cosas raras. No en estas finales, pero pues vamos a ver cómo se enfrentan ya estos equipos. Estamos prácticamente listos, mi buen Negrito. ¿Cómo ves? ¿Qué esperas de Campos de Batalla de la Eternidad, el mapa de las llamas? El mapa de las llamas, como te repito, mi estimado David, siempre, bueno, ya lo que es el historial, como te digo, aquí con Mata, que lo que empezaron, igual con Taco Team, igual con LIT Gaming, equipos que nosotros ya perfilamos hasta para campeones. Y a partir del segundo mapa entra un Darkseid de llama totalmente nuevo y revolucionado, así que yo me espero lo mejor de ellos. Fratres, la verdad, pues, ¿qué te puedo contar? Algo que no sepas, por algo son campeones del norte, por algo son los bicampeones, y pues no tengo absolutamente nada que recriminarles, nomás que no se me confíen, y pues a darle duro, porque si te dejas una chancita de Darkseid, te la hace y te la hace gacha. Muy bien, Negrito. ¿Quién más nos escribe? Porque ahí viene lo que es el pinche Rulas. ¿Eh? ¿Quién más nos escribe rápido, mi buen Negrito? Dame dos comentarios te doy, chiquitín. Dice Christian Davis, dicen profesionales de Haka. Pues está en primera fuerza, papá. Inscríbete y demuéstrale lo contrario a ese pinche de Haka, porque ese güey no es profesional. Juan Sebastián Betancourt, que el Negrito juega en lugar del de Haka. Ándale, eso es un comentario más acertado, pero no, papá, ya pronto me van a tener aquí echando madres. Daniel Linares dice, vikingos con avatar es el arma definitiva para la victoria. Dice lo que es Itzama Paua, yo ya he visto jugar ese de Haka en otras instancias y jugué muy bien, quizás los nervios y aparte tener a un Irel es jodido. ¿Y qué sí, Irel sí tiene enfrente, papá? O sea, la persona que mueve a la Irel también tiene mucho que ver. Dice Boris Terres Villa, si ese de Haka es profesional, entonces yo tengo un nivel para estos torneos y más. Adelante, papá, inscríbete. Adelante, que y demuéstralo. De hecho, qué bueno que dice, señores. Vamos a poner un video. Ya están los dos equipos. Vamos a lanzar el siguiente enfrentamiento. Señores, regístrenos equipo. Vean este video y ya estamos por comenzar este show. Ya estamos por comenzar este show. Suerte, de verdad, a los dos. Registren a su equipo. Hola amigos del Nexo, les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Sale, chavos, ¿cómo andan? Ya. Estamos desenfocados. Ya estamos. Ya estamos listos. Pues ya me tocó estar aquí con ustedes, papus. Antes de que lo manden, ahí ven una coronita. Ese mata se convierte en el buen Rulas de la nada.
se hace la magia de Deporte Digital. Y bueno, pues ya estamos aquí listos. Ah, bueno, si ustedes no han visto nada, se empieza a acomodar todo este pinche business. Y bueno, pues ¡vámonos tú de nuevo! ¡Ya tenemos partida, negrito! Pues vamos a empezar esto que la gente quiere ver ya. Estos buenos madrazos, papus. Segundo juego de esta gran final. Primera fuerza, Fratres contra Dark Side of the Yema. La ventaja ya la tiene el equipo bicampeón, que ya va encarrerado para el tricampeonato. Vamos a ver si las llamitas, pues ahí se ponen intensas y les quiere evitar esto, ¿no, mi buen negrito? Así es, y Raúl, ¿qué es este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este preciso instante? Cuéntame, por favor. Uy, pues, ¿qué te digo, negrito? Te voy a contar de este lado. Dice, ¿qué me vas a contar? Ale Corona GG dice, uf, con estas partidas me voy a acabar de excitar después de ver otra vez a Thunder Predator. Papá, nada más y nada menos, dice Sagitario 33, ya vino la chilindrina. Saludos al mundo. Luego dice aquí, Mili Torres. Dice Mili Torres. Es... mi papá. Es Velo 5. Dice, cambien los nombres de los equipos. Están al revés. Sí, es correcto. Vamos a ahorita el cambio. Chavos, ya saben, están listos. Gracias por decirnos acá. Y mientras tanto, pues bueno, totalmente, les vamos a empezar. Mi buen negrito, obviamente, primer van ese Diablo y un Genji. Tú lo dijiste hace una partida, es un van dedicado. Obviamente sabemos que ese Diablo es completamente para ese mexicano 96. Y bueno, pues el buen Genji, sabemos lo que puede hacer el equipo de Dark Side of the Yama con ese Genji. Bastante, bastante rudo, bastante fuerte. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Nada más y nada menos que esperar a ver cómo se arma este desmadrito, ¿no? Exactamente, mi David, mi estimado Raúl. ¿Cómo estás, Raulito? Ya todo bien, tiempo sin verte, hasta casi todos los días le lloro una imagen tuya, así como Wolverine cuando está acostado mirando la foto y rasgándola nomás. Así me he puesto, Raúl. Así, negrito, ¿no? Pues sí, sí hay algo de eso, de que me extrañas. Y pues aquí estamos bien, aquí estamos bien emocionados, porque pues bueno, ya muchos escucharon la noticia de Fratres, los rumores, que pues más al ratito se va a tener mejor los detalles de este pedo, pero bueno, por lo pronto, pues esto ya lo vi, ya muchos decían, ya se alargó, parece pinche novela, ya queremos ver quién es el campeón, y pues para eso estamos aquí, papus, nada más, para traerles esto bonito, así que ya saben, compartan, papus, compartan este amor que les estamos dando todos nosotros, porque esto se va a poner bueno. Y David, ya estamos viendo estos picks, ¿cómo ves estos vans y estos picks? Pues se avienta la machorra y la vaca, güey. Buen combo, me gusta. Esa Sonia en campo de batalla de la eternidad, ya sabemos que te puedo hacer el solo lane sin ningún problema. Y esa vaquita, pues bueno, en un buen pogo te cambia totalmente la pelea, ¿no? Del otro lado, un Kryn Gris, me gusta mucho daño al inmortal. Y bueno, pues se viene armando todo este pinche desmadrote en conjunto con el enanito y el viejito, güey. Aquí tienen pura variedad estos chavos. Fratres saca, ya sabemos quién trae ese Muradin, ya sabemos quién trae ese de Carl Cain. Bastante buen CC y me gusta la composición para pelear en espacios cerrados. Negrito, ¿cómo? ¿Qué nos andan comentando ahí en el Facebook? ¿Cómo está viendo la gente estos pixies de este segundo juego de esta gran final? Pues acá nos bajamos de 107 almas y pues te cuento, dice. Gonzalo de Salgado, la neta no vi en algún link los brackets de este torneo. Sí, papá, mira, te lo juro, mi hermano, que he estado pica y chinga y jode y chinga y jode. Y pues creo que eres de los nuevos personas que, no sé si eres de los nuevos que están apenas ingresando a lo que es el stream, pero te invito, mira, mando tu mensaje a channel46.com y ahí vas a tener todas las bases para que hagas tu registro y todo lo que se te ocupa para que hagas entres de manera formal. Todavía están a tiempo de abrir. Sí, es correcto, 5 días más todavía. Para que mandes tu registro, tanto individual como en equipo, mi hermano. Aquí todos son bien recibidos, aquí todo se lee, aquí todo lo hacemos pensando. Entonces, para que la comunidad siga creciendo de manera profesional. Así que la decisión está en ustedes, chavos. Así es, chavos, la decisión está en ustedes. Bien lo vimos con Fratres.
Hace unos meses, el viaje que hizo un equipo que inició en esta TLHT, y pues también lo hemos visto con Thunder Predators, que tuvimos a Yadi Blanc, a Sleepy Bear, que también son, pues son muy conocidos de aquí. Entonces, si ellos están ahí, chavos, igual y al rato tenemos alguno de ustedes que apenas se inscribieron, nunca aspiren a tampoco, así que chavos, compartan esto, sean parte de esta bonita comunidad, van a conocer a gente de la comunidad con la que van a poder estar jugando. Entonces, pues yo les diría que mejor no se las cuenten y experimenten de ustedes, chavos. Va a estar muy a toda madre la cuarta edición, mucho nivel, realmente Copa América, muchos equipos de la Copa América ya aquí presentes, cada 8 días viéndose, y realmente se ponen buenas las pinches desmadres. Y mira nada más qué daño gigantesco se acaba de conseguir Fratres entre Troll Kringris y Lee Ming. Qué pinche daño le van a hacer a ese inmortal, ¿eh? En chinga me lo van a bajar cuando diga en carrera, no hay pedo. Fratres va a decir, papu, sí, me rifo. Y del otro lado, pues, una composición más para peleas, quizás mi buen Raúl, para aguantar, para hacer un buen blimp y para poder borrar a ese pues pick que quede alejado, ¿no? A ese héroe alejado. Sí, creo que la composición del equipo Darkseid o de Yam es un poquito más equilibrada. Tienen un tanque principal que va a ser ETC, un off-tank que va a ser esa Sonya. Quizás su healer probablemente se vaya directamente a lo que es daño, no lo sabemos, pero creo que es un poquito más equilibrado las picks que tiene el equipo de Dark Side of the Yama. Fratres se fue, como bien lo dices, por un equipo más explosivo. Tiene ahí Kringris y Thrall como Mil y Ling Min para estar haciendo putazos desde fuera, y pues Muradin y Deckard ahí para estar manteniéndolos vivos estos cabrones. Creo que es más explosivo el daño. Negrito, ¿cómo estás viendo esos picks? La verdad, lo que acabas de decir, Raúl, me gusta mucho el balance que tiene la composición del equipo de Dark Souls de Yama. Con esa bala, esta Cassia, bastante me gusta, me agrada, y más porque tienen un Karazhan. La verdad, yo estoy enamorado de ese pinche héroe. O sea, Raúl, me estoy refiriendo al juego, ¿eh? No creas que tengo una relación ahí seria con él, ¿eh? No. Más te vale, porque ya voy a pensar más en los pelones, ¿eh? Más cuando son religiosos, ¿eh? Tú sabes que la religión y el amor siempre han estado peleados, y yo soy una parte esencial de eso. Yo quiero hacer una pregunta a los dos. Dígame, que pertenecen a un equipo de CH46 que está en primera fuerza. Ya, ¿qué sienten ustedes de que toda esta gente que tenemos ahorita alrededor de 300 personas activas en todos los que son las plataformas, ya están preparados para recibirlos a todos ellos? ¿O qué creen que les falte? Ay, papu, pues qué te digo. Mira, pues el crecimiento se va dando, y esa es parte de lo que Channel 46 y Deporte Digital han estado tratando de comentar con los equipos. Esto es parte de un crecimiento, ya saben. Nosotros venimos pues de segunda fuerza, esa es la realidad. Crecimos, subimos, y pues bastante bien. Yo creo que pues esa es la situación. Estamos para crecer, y bueno, ya que seamos mejores, a lo mejor ahí ya podríamos enfrentarnos a algo pues similar a lo que estamos viendo justo ahora, ¿no, mi buen Raúl? Pues hay que ponerlo como un incentivo para que se inscriban, así de, si quieren darle madrazos al David en el juego, inscríbanse, ¿no? Y califiquen la primera vuelta. ¡Uy! ¿Qué te dije, Raúl? ¿Qué te dije, chingada? Adiós al perro sarnoso, le aplicaron la pinche vacuna de la rabia y se lo llevan. Primera muerte en favor de los Yamayamitas, y pues empiezan bien estos cabrones, van a robar los primeros mercenarios. Ahí tenemos a Cassia. Uy, Tuli, casi se nos va esa Cassia, pero bien, ahí está el healer del equipo de Darkseid de Yama para no dejarlos. Esto se pone bueno, esto, y apenas vamos en el... Esto está bastante bueno, realmente las llamas están perdiendo el miedo a Fratres. Les valió madres, dijeron, pues te robo los mercenarios en tu cara, así como tú los robas siempre. Ahora me toca a mí, papu. Y sin problemas se aventaron, los ganaron bastante bien, han recibido mucho daño las llamas, esa es una realidad. Pero también ha estado bien la parte de la curación que tienen por parte de ese
de ese, perdón, de ese Karazhan. Y bueno, pues en esa, en ese sentido, buen timing para hacer esos mercenarios. Quizás mejor el timing de las llamas con respecto al de Fratres, porque están a punto de salir ya los primeros inmortales. Así es, sabemos que al minuto 2:30 empieza el conteo para los primeros inmortales. El Dark Side of the Yoma ya tiene ahí a sus mercenarios. Y apenas el equipo de Frater los está haciendo. Creo que el tiempo se precipitó un poquito. Dark Side of the Yoma ahí puede ir sin problemas a defenderlo, pero pues no están defendiendo. Están haciendo todos los mercenarios del equipo de Dark Side of the Yoma. Y está robándose todo ahí estos güeyes de Bolivia. Negrito, ¿cómo estás viendo este inicio y cómo se están preparando para este primer objetivo de este mapa? Mi estimado Raúl, la verdad, digo, yo siento que este mapa, por algo lo escogió Dark Side de Yama. Me gusta muchísimo la composición. Yo creo que en una de esas, yo creo que sí se lo puede llevar, mi estimado Raúl. Tiene todo y la verdad quiero ver con qué se va a ir lo que es la vaquita, con qué ulti va a irse, si es con Pogo o salto al público. Yo creo que sería, no sé, dime si estoy en lo correcto, el Pogo sería lo más indicado. ¿Hola, hola? Sí, es correcto. Bueno, grito. No, pregunta. No, sí, creo que lo más conveniente sería que vayan a un Pogo, ¿no? Y aunque bueno, Ling Ming, si se va ese ulti de desplazamiento, se lo podría quitar fácilmente. También Thrall con ese ulti de la fisura. Entonces no sé si se vaya directamente por el juego o salto al público. Pero al no ser un mapa tan grande, creo que el salto al público no es tan útil. Por lo pronto ganó este primer objetivo el equipo Dark Side of the Yama. Casi un nivel arriba en contra del Fratres. Se está viendo bien Dark Side of the Yama. Lo están haciendo muy bien. Mira mira esa vaca. Casi se llevan a ese nano, a ese Muragordo. Bien por el equipo de Dark Side of the Yama. Estos cabrones no quieren que nos vayamos temprano de aquí. Dicen que quieren más partidas, que les gusta y que se van a meter el tiro. Y mira nada más, adiós Hyperion, te sorprendiste un poco. Ya sabemos el perma stun que te pueden hacer con esa vaquita. Realmente mucho tiempo, un mal posicionamiento y te puede costar bastante bien el daño. Ganaron el primer inmortal y con ese inmortal se llevan la primera serie de estructuras, mi buen Raúl. Y ya sabemos, pues por la parte inferior, el niño Torres y Club, pues dándose de cachetaditas de lejos, ¿no? Che, niño Torres, yo pensé que ya se había retirado y no. Se retiró del fútbol, pues, pero está aquí jugando en la tele HT este cabrón. Y bien, digo, bien. Más nivel. Acá hay más nivel, dice. Así es, dice esta madre, hay más nivel. Ya tenemos aquí. Pura celebridad tenemos aquí, papá. Lo mío es mover los dedos, ¿no? Pegarle un balón no es lo mío. Así es, güey, tenemos exfutbolistas, tenemos raperos, güey, no. Hay de todo. Tenemos aquí, a los papu. Vengadores. Tenemos a Josequito. A Mr. Popo de Dragon Ball, güey. No, papá, que te cuento, Oye, mira, estructura por estructura, mi buen Raúl. Pensé que no iban a subir al niño Torres a defender. Dije estructura por estructura porque sentía que en este momento sí podían aplicarle la chula. Van a estar cuatro. No la van a alcanzar, no se la van a alcanzar a llevar. Ya viene todo Dark Side of the Yama. Fue mejor el timing que tuvieron los bolivianos. Y ya llegaron. Ya llegaron. Tienen ventaja de nivel. Adiós. Adiós. Vámonos. Oye, ¿y qué te digo? Pues nada más y nada menos que mexicanos, cero y todos, todos están viendo realmente superados en este momento, ¿eh? Nivel 9 contra el nivel 7, minuto 6 de juego, 4 kills a nada. Mi buen Raúl, mi buen Negrito, qué raro y qué bueno por el equipo boliviano ver esta situación. 4 a nada con una estructura a punto de caer y otra ya derrumbada. Difícil de creer, pero así es. Fratres, el primero se llevó, dicen ahí con relativa facilidad, pero no lo veo así. Yo creo que las llamas están haciendo un muy buen trabajo, a menos que ustedes me indiquen lo contrario. Mi buen Rulas, mi buen Negrito, ¿cómo ves? El ángel andaba haciendo sus cochinadas, ahí se pierde. Empieza la pinche vaca como que no creyendo en nadie, dice a mí no me van a hacer nada, le pego a todo mundo. Uy, el Karazhan. Ay, Sazón y el niño Torres, por si hablaban mal de mí que era un bronce, ahí tengan su doble en la cara.
Y pues va por más, quiere el triple, quiere el triple, pero se me está sobreextendiendo, no me lo vayan a reventar, le van a sacar los mocos, se llevan también a lo que es el Kringris. Igual Seo está nada, pobre viejito, se agarró el taparrabos y en chinga corre. Bien, bien por Darkseid, que va a empezar a llevarse el campamento y en pegarle a lo que es el ángel, mi estimado Raúl David. Qué desmadritos están aventando las llamas en este momento, agarraron confianza, Rolas. Y pues nada más y nada menos, ¿qué sucede con Dio 3? La confianza completa de este lado, con ese inmortal y el escudo completo. Pues coño, como dirían los españoles, esto se está decantando más para el equipo de Dark Side of the Llama. Ya tiene el inmortal completo, papu, se van a ir por la línea de bot y por la línea de top también, ahí tienen los mercenarios. Estos cabrones de Dark Side of the Llama quieren ganar esta partida, quieren emparejar el marcador. Recordemos que el siguiente mapa también lo elige las llamas y el servidor. Así que estos cabrones quieren ganar en buen tiempo. ¿Quién para... te conoce, fratres? ¿Quién te conoce? Dice, aquí llegan las llamitas. Así es, estos cabrones. Pues coño, y nos aventamos en este momento. Un ángel completo que va a venir a darle su madre. Mira, ahí está el fuego, se lo pueden quitar, no hay ningún problema. Ay, qué bonito, sobre Muradin, va a ser suficiente daño. Se va a Cronos, como no, está un hit, no se fue en este momento. Claro que sí, regresó para tener un lanzamiento. Pueden ganar, güey, pueden ganar, el inmortal. Minuto 8:38, chavos, tomen nota, porque si creen que acabó pronto, antes en 12 minutos tenemos 8:45, Pixel cierra 20 sin 15, 7.2%, y ayúdame a gritarlo, Raúl. GG para el equipo de Dark Side of the Llama. Al minuto 8 apenas, papu. Si decían que Fratres le partió su madre bien fácil en la pasada. ¡Oh, mames! Y les dije, chavos, les volví a repetir cuántas veces en la partida anterior. Dark Side of the Llama es como que ya juega, aplica la de CH, ¿eh? Algo le aprendieron a CH y los juegos mentales, ¿eh? Aguas, David, Raúl, le están quitando, hay que cobrar ahí regalías por la patente, ¿eh? Sí, 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 aplicando los juegos mentales, estos chavos dijeron, si tú me la aplicaste y me terminaste con el segundo objetivo, yo también puedo, mírame nada más. Mira, mamá, sin manos, dijeron en ese momento. Completaron el tutorial estos cabrones. Y se aventaron el desmadre, traían a Fratres, la neta, de bajada. Iban 5 kills a nada y realmente jugaron bastante bien. Vamos a pedir ya nada más el mapa y el servidor. Mi buen Negrito, lo que nos comentó, ¿qué dice la gente de aquel lado? 8:43 tuvimos entonces, ¿verdad? Ok, aquí lo notamos ya. ¿Y qué nos dice la gente hermosa? Tenemos alrededor de 129 almas en lo que es Facebook. Dice. Aquí yo leí un comentario que me gustó mucho y la verdad es que... Jorge Rocha, les cuento nuestro nuevo caster de lo que es deporte digital. No sé si ya se los había notificado, pero se los hago saber. Dicen que está bien guapo. Era sorpresa, pero bueno, está bien, no pasa nada. Pero este güey cada que entra hay que pasarle el detector de metal y el Yamalo está siempre lo está examinando porque trae siempre un cebollero y dicen que es de Catepec. Y mata, ¿eh? No, pues hay que tener cuidado, probando. Qué bien que nos dicen, porque este güey ha de ser de uñas largas, ¿no? El manita, le dicen. El de la manita acelerada. Ándale, güey. Dice, Mata es el Chen de deporte digital. Usó su ulti y se dividió en Mata Otaku y el Mata de Barrio. Y el Mata Doctor Simi. Ay, cómo eres de genio. El Mata Chen acaba de dividirse en tres... Y sin problema, nos pusieron a castear a los tres al mismo tiempo, chingada. Y bueno, pues bueno, chavos, ya nada más que a decirles, inscríbanse, quedan 5 días todavía. Es su oportunidad de ser los mejores de su cuadra y de su colonia en el torneo latinoamericano desde la tormenta. Los esperamos, chavos, inscríbanse. Amigos del Nexo, les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan.
Señores, pues ya estamos aquí. Raúl, yo estaba tras bambalinas toqueteándome ahí con una bella señorita y valió verga, güey. Yo estaba acá cotorreando. Te toqueteaste porque ganó, porque primero porque ganó Frates y luego ya sí, estabas ya, así. Ya como... iba a terminar y valió verga, güey. Perdió luego y así. Esa bella señorita se llama Yamal. Esa bella no señorita se llama Yamal, güey. No mames. Se llama Jorge Roy. Yo, bueno. ¿Qué te dije, pinche mata? ¿Qué te dije, cabrón? ¿Qué es lo que pasa a partir del segundo mapa? No mames, te lo digo, güey. Verga, güey. Verga, 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 güey. Oye, negrito, ¿quién nos escribe? ¿Quién nos escribe en lo que entras? Ahorita Fratres se debe haber dicho, ¿qué vergas? ¿Qué pasó, güey? Ah, cabrón. ¿Qué pasó, negrito? ¿Qué pasó? Anotaron las placas del camión, güey. ¿Qué pasó, cabrón? Que tome las placas ese pinche tráiler, que cómo, en qué momento, qué. Mira, negrito, en lo que configuramos, de favor, que por cierto ya tenemos mapa. ¿Quién nos escribe? Venos diciendo, no vamos a hablar. Tú habla, negro, tú sabes, ¿no? De hecho, pues ya somos más de 100 almas acá, papá. Ahorita está en un intervalo, dice Alex Casares. ¿Qué pasó con el mata? ¿Se transformó en Motaku Virgo? No, pues aquí está, mira, ahí está el mapa, ahí está el matita para ti, papá. Gózalo, disfrútalo, tócate y hazle lo que quieras hacerte. Jorge Rocha, vamos, Fratres, Gogo, México, Daniel Linares. Ahora necesitan un asesino que meta terrible que el Tuzat. Pues no lo necesitaron, papá. Hizo una cochinada lo que es Dark Side of the Llama y les mejoró el tiempo, 8:43 hay que ganar. Dice Aditi Banjo Reyes, saludos, negrito chulo, es un gusto escucharte, papu. Muchísimas gracias, papá. El gusto es mío de poder leer todos sus comentarios. Gonzalo de Salgado, mandé mensaje para escribirme y me dejaron en visto, te mando captura. Papá, sería muy de mucha ayuda, verdad, pero se te va a contestar todo tu tiempo. Acuérdense que hay una saturación ahorita de todas las personas que están escribiendo y estamos armando también a los equipos de manera, de las personas que se inscribieron de manera individual para conformarlos en un combinados. Pero tengan tantita paciencia y a todos se les va a responder. Daniel Limón dice, ¿cómo se juega esto? Con los dedos, papá, y con un poquito de mente, pero si no, pues también con los codos o con un muñón. Jorge Rocha, se juega con un chingo de dedos y trabajo en equipo. Ah, ese pinche Jorgito Rocha es una cosa seria, dice. Jorge Rocha dice, pero tiene el stun de Mura y fisura del Decar, el Pogo no le veo tan viable. Pues, ¿qué te cuento, papá? ¿Qué te cuento, Jorgito? Ya pasó. Así que, Fratres tiene que mejorar el 8:43. Dice Alejandro Flores, saludos, Mata Miope, saludos, Lucio Rapero, y bendíganme, perros. Bendición, papu, hasta allá, hasta, y un besito para que te acomodes. Ya ves, allá en el no me niegues, pinche Luis Ale. No me niegues. Samuel Sambuesa Schweifer dice, Carlos Llanos, mira la composición de Veo con ese, deseo con ese de Car, pues ahí está, papá. Alex Cáceres Alanes dice, jajaja, ja, ja, Saltaburo GG, 4:49 minutos, no, 8:43. Nelson Sarsuri, bien nice, llamitas. Alejandro Salvador, putiza. Sí, la neta, pues, yo sí dije, qué pedo, qué está pasando, señor García, pero es una realidad, güey. Te voy a decir algo de las tres finales que ha ganado Fratres y que ha tenido que visitar el servidor, güey. En ninguna había perdido de esta forma. En ninguna, y lo comentamos, Raúl, aquí entre nosotros, desde que Dark Side of the Llama le gana a Argentina, nos llama la atención y decir, verga con estos güeyes. Creo, ¿no?, que estos güeyes de Dark Side of the Llama esta temporada se reforzaron y bien. Su roster... Sí. Traen una mentalidad bien cabrona, muy, muy, muy cabrona. Yo veo muchos comentarios aquí que están echándole la culpa al server, que los bolivianos tienen la ventaja porque tienen buen ping en ambos. No es la primera final que juega un boliviano contra Fratres. Fratres, recordemos, en la primera edición ya había jugado contra un equipo boliviano y no vimos Legacy of the Storm. Legacy of the Storm. Y no lo vimos sufrir así. Perdió, pero se fueron al quinto juego, pero no lo vi perder en 8 minutos. Sí, no, fueron partidas muy reñidas. Y alguna vez Fratres dijo que a ellos no les importaba el servidor. Así lo dijeron. ¿Sí? Nunca les había pasado esto, nunca. Entonces
Y que también, les mejoraran el tiempo. También es, por algo, ¿no? También es... Fratres siempre ha jugado contra equipos del sur. Contra Chile y Bolivia y otra vez contra Bolivia. O sea, esto no es nuevo para Fratres, señores. Esto no es nuevo para Fratres. Lo que trae Dark Side of the Yama no es gratis, güey. Neta. Dark Side of the Yama el torneo pasado no tenía estos maestros, güey. Hoy trae dos maestros verga, güey. La neta, mis respetos. Nos vamos al uno por uno. ¿Quién más nos escribe, mi buen Rulas? Pues acá, no sé, un cabrón ahorita dijo que teníamos cara de nabo. ¿Qué es un nabo, güey? Ay, un niño rata nos dicen, comenta en Fortnite. Ay, 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 al rato nos van a pedir Minecraft también. Por aquí se siguen peleando, que dice... Que hizo el gran maestro, aguas. Gran maestro y matas a los crepe, nada, pinche. Soy gran maestro rata, tlacuache adulto. Gran maestro tlacuache. Aquí pues siguen diciendo, Bolivia tiene siendo ping, pero si usa tiene algo similar y pipi. Yo nada más escucho eso. Puro chillar. Sí, güey, sí, sí. Oye, pero ¿cómo le aguantó el equipo boliviano a Fratres en el otro, güey? 20 minutos, güey. Ponle que sí está el server. Pero recordemos algo, que son 4 juegos, cada uno se cambian de server. Y aunque le digas que el siempre gana el boliviano, pues no hemos tenido ningún campeón boliviano. A huevo, y ningún chileno, güey. No hemos... Y de hecho, hoy Bolivia, güey, perdió en contra de un equipo mexicano, güey. O sea, el equipo de Team Rocket en segunda fuerza pierde la semifinal. El equipo boliviano de Brutal Gaming, güey. Tal cual. No es de verdad, güey. Esto está diseñado, no es el primer torneo que aventamos. Esto está diseñado para que realmente el que tenga la capacidad... Para que no estén... Sí, güey. No, y Fratres, mira, ahorita nada más preguntó, es mejor de 5, ¿verdad? Nada más pregunta, güey. Digo, no mames, es tu quinta final, no mames. Digo, es tu tercer final y apenas vas a preguntar si es tu... Te estás retirando y sales con tus cochinadas, güey. No mames. O sea, pues así es, pero bueno, ya tenemos aquí, mira, aquí nos dicen, Mata, ¿quién está más buena, el Rulax o el Rocha? No, la Rulax. La Rulax, la verdad, nada más porque tengo algo que ver con su hermano, porque si no, se me asonza y me hago... Alivenado, puta, alivenado, que yo sí te quito los órganos, ¿eh? Mira, dice Jesús Rivera, un agua es como un rábano, pero blanco. Güey, ¿de dónde los ven blancos? ¿De dónde los ven blancos? La Rulax está un poquito más, blanquito el güey. El Mate es un moreno alemán, güey, así como que... Moreno alemán. Es que ese güey era así como alemanzón, como pinche vikingo, pero se bronceó, güey, ya. Y se chingó la rodilla, valió madre lo que ven ahorita en la pantalla, muchachos. Por mira, eso. Ya 64. Negrito, mándame una bendición. Te mando una pinche bendición, papá, y un beso en el no me niegues, para ti solito. César, el próximo torneo con Thunder Predators no va a haber vida para ningún equipo en la primera fuerza. No, estás mal, güey, estás mal. No sé si sepas quién es el equipo de Ball Breakers. Sí, Ball Breakers se fue al séptimo mapa en contra de Thunder Predator, güey. Ball Breakers se fue al séptimo mapa antes de que viajara a Thunder Predator a enfrentar al equipo de Encore, y si no sabes, el equipo aparte, de Dynasty. No, y Channel 46, ya vimos cómo juegan, güey. Ya podemos hacer trucos mentales con ellos, papo. No por nada tuvimos ahí al D-Blang, el de Tomix y al... Lo hicieron con maña para el siguiente torneo. Ya jugamos con sus mentes. ¿Verdad? Chingada madre, quién mal, quién bien. César, no te creas, viene Pitaya y esos le ganan a todos. Que déjame te cuento que Pitaya tuvo que ver, aguas, Ahorita no nos invoques, Raúl, estamos teniendo una final bien a toda madre. Sí, estamos a toda madre, presente. Si ahí está pariente, un saludo para ti. Mira, ¿pueden bloquear a esa rata que viene resentido de su LOL? Su League of Legends, que le va mal en su server y está Fortnite. Pura pelea de señoras de vecindad, ya dejen de chingar. Ya siéntese, señora. Ball Breaker se desintegró, dicen aquí. César, o sea, ganan, pero siempre al final ejecuta su movimiento final a la pitallina y nos pierden. Pero de que ganan, ganan. Es en el corazón de todos.
El Mata es de Alemania, pero su rostro es tolteca, como el Jiménez. Así es, pinchale corona. Tú sí sabes, negrito Raúl, cómo están viendo los Vans y los Pigs, güey. Todo Dark Side of the Yama dice, no queremos ver a Diablo, güey. A la mierda. Mira, hace rato lo comentamos, el equipo de Dark Side of the Yama, la composición estaba más estable. El equipo de Fratres se fue con una combinación más squishy, más frágil, pero de más daño, y no le salió. A final de cuentas, parece que Dark Side of the Yama va por la misma, con un... ¡Me cabrón! Con un tanque de Art, como va a ser Arthas, un off-tank que va a ser la Sonya, se va a ir seguramente un daño sostenido y un mago, y a un healer. Vamos a ver si Fratres se va a la misma, o se va por algo... Yo creo que se debería de ir por algo con más aguante. No estás en tu servidor, no te puedes ir sobrado, porque si no, te van a hacer lo que te hicieron en el mapa pasado. Y sí, ya lo estamos viendo. Bueno, te voy a decir algo, güey. Fratres sabe que va a jugar, por esos 8 minutos, güey, sabe que va a jugar su último mapa, tal vez el quinto, si es que llega a haber un quinto, güey, en Brasil, güey. Fratres ha ido a Brasil a ganar. Para aquellos que no saben, güeyes, para aquellos que no digan, no, es que Fratres le ganó a Chile en Brasil. Fratres le gana también el campeonato al equipo boliviano en la primera temporada en Brasil, güey. Atención, Fratres siempre se corona en el continente contrario. Felicita. Aguas, o sea, Dark Side of the Yama no está aquí de gratis, güey. Desde que le ganaron a los argentinos, que yo, y lo digo, güey, pensé que iban incluso a ser campeones. Desde que Darkseid le gana, me quedé callado, güey. Y aquí se los digo de cabrones, güey. Estamos a punto de vivir el nacimiento quizás de un campeón y la caída de una hegemonía del torneo latinoamericano, güey. Y no va a ser gratis, señores. 5 días para que registren a su equipo. Regístrenlo, no pasa nada. No pasa de que te guste, papá. Bueno, si te gusta, pues disfruta. Ahí les va. Hola, amigos del Nexo. Les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en el. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Pues nos vamos al tercer mapa, mi buen Rula, mi buen Negrito. Tercer mapa definitorio para decidir quién es el campeón del torneo latinoamericano. Héroes de la Tormenta, güey. Se van un poco más relajados, güey. Se van un poco más relajados. Se van a Klug. Tú enfrentaste a Klug, mi buen Raúl. Gran nivel que tiene este equipo de Fratres. Tú lo enfrentaste en lo que fue los cuartos de final. Se viene tiro. Empiezan a tirar. Ah, no, fue la semifinal, güey. Fue la semifinal. Recuerdo muy bien ese enfrentamiento. Hay tiro. Mi buen Raúl, ¿cómo estás viendo a los dos equipos y sus picks, güey? Los dos equipos fueron picks sólidas con un solo tank, de un lado Arthas, de un lado Johanna. Creo que el equipo de Fratres se fue con más aguante. Mira, ya se nos va. Ay, el Arthas se salvó por nada, pero no por el perro sarnoso. El perro se nos va. Va a ser de nuevo el perro por segundo juego consecutivo. Ese va a ser pinche perro. Y también se nos va a ir. ¡Yo lo salvó, güey! ¡Coño! ¡Yo lo salvó, güey! ¡Ah! ¡Pinche niño perro se pasó de verga! No mames, güey. Si tuviera problemas de pick, ¿crees que se llevaran esas kills? No, mis chavos. Coño. Le ganaron bien a Fratres. Le ganaron bien a Fratres, güey. Y lo vamos a poner en la historia, güey, ¿eh? Lo vamos a poner en la historia esos 8 minutos, güey. Jamás Fratres había vivido esto, güey. Estamos en el mismo servidor. Estamos exactamente igual que la match pasada. Tal vez Fratres se relajó, no lo sé. Le jugó muy bien el equipo boliviano, mi buen negro. Y lo estamos viendo cómo están las líneas, mi buen negrito. Pues papá, por la parte de top tenemos a lo que es una Sonya. La Sonya, la del niño Torres, el amante del Mata, el nuevo novio. En contra de un club que ahí le van a hacer el par, lo que es Hepri con el de Karkain.
Pues va a estar bastante interesante esta match, mucho lo que es este melee, mucho toqueteo homosexual, pero yo creo que por lo que es la restauración de vida de lo que es esta Irel, puede tenerla un poquito más de ganar, y pues para puestra, pues ahí está. Ya lo tiene con las tripas adentro. Ya lo tiene como las tripas adentro, Raúl. Tenemos enfrentamiento aquí, por lo que son los mercenarios. Ya está bajando todo el equipo bolivariano. Lo van a defender. Tenemos teamfight por unos simples y llanos. ¡Ah! ¡Se lo va a robar! Bien, Bolivia, mi buen Raúl. Se lo lleva el equipo boliviano, güey. Pero mira, a pesar de todo, el equipo de Fratres tiene la ventaja en experiencia. Ya es casi un nivel que tienen arriba. Al principio, en la línea de top, estuvo haciendo experiencia Iriel. Y no hubo quien le contestara. Creo que eso ha ayudado a esa ventaja. Y se viene el conteo para los primeros cerrados. El primer objetivo de este mapa. Va mejor encarrerado el equipo de Fratres. Casi con un nivel de diferencia. Y esto se va a poner buena esta vaina. Se va a poner buena esta vaina. Ya viene empujando lo que son los mercenarios. El equipo boliviano se los van a intentar llevar. Aguas, que Fratres se ha caracterizado por control de mapa y roba de los mismos. Aguado. Ya no les va a dar el tiempo. Bien se lo lleva el equipo boliviano, los mercenarios de su lado izquierdo. Y como bien dijo Raúl, Yerel en la parte superior está haciendo mucha experiencia. Ya van a ser nivel 6 y le están permitiendo al equipo boliviano sacar los minions necesarios. No les incomoda el tiempo porque necesitan a Yerel, mientras que en la parte superior se queda el tanque del equipo boliviano. Hay diferencia de un jugador dentro del mismo. Yerel recibiendo el daño. Bien lo que es Junkrat. A mí no me vengan con pelotudos, con que dicen que tienen lag, el ping, mis pelotas, señores. Cuando uno es verde, donde quieres, perico, sácatelas. O algo así, güey, ¿no? O algo así, güey. Yo nada más soy perico y se mató. Mira ese pinche geleo, bien, se lo lleva el lobo, güey, se lleva y 30 en contra de lo que es apenas 17. Los bolivianos dicen, no, ni vergas, todavía estamos más que vivos, lo estamos haciendo bien, bien, el equipo de Frates está llevando de forma correcta, algunas de las kills están bien plantados, güey, 27, 34, le faltan 6 al equipo mexicano, ya entró Hierro, que es mexicano 96, ya entró mexicano 96, se va a llevar una más al equipo mexicano, y tendríamos castigador para México, señores, castigador para México, se van a llevar una kill más, ese lobo le debe... Ya horas al pinche muerto. Se viene empujando con todo el equipo mexicano. No importa, dicen en qué servidor andamos. Andamos reventándolas. Mi buen negrito, se viene la de Fratres, güey. Ese pinche perro parece gato, más de 7 vidas y no le quiere morir. Estás bien idiota, amigo. Pero por eso te queremos, güey. Tiene más de 7 vidas, hijo de... Mi buen Raúl, ¿cómo estás viendo el empuje, güey? Nivel 8, Fratres. Como que se encabronó, ¿eh? Como que el campeón dijo que vergas, ¿qué pasó aquí? Siento, se trataba de una cuestión de que yo ganaba la tercera corona, ¿qué vergas? Pues yo vi a Fratres que se emputó porque porque dijiste mal el dicho, güey, que dijera es tu cara, que es blanco, güey, que es rosa y... Ya, pues se emputaron los de Fratres. ¿El que es azul? ¿El que es tucano? ¿Qué era, güey? El que es azul donde quieras, pitufo, ¿no? ¿Qué dijo? Ay, qué cagado, señores. Pues así somos aquí, ¿eh? Así somos. Si ustedes no nos conocen, si apenas nos están, por así decirlo, sintonizando, mames, negro, ¿ya viste cuántas personas en Facebook? Ay, cabrón, mira pinche Raúl, güey. Poquitas, no, y un chingo más. Ahí somos, ya vamos pegándole a los 150 activos, papá. Y a lo que vamos a lo que vamos, a lo que vamos. Compartan, esta es la gran final del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta. Si ustedes son jugadores profesionales, busquen primera fuerza. Si ustedes son jugadores de menor nivel, busquen segunda, tercera fuerza. Hay pa' todos, y pa' todos llevamos. Sácate las babuchas, bien platado. El equipo de Fratres parece que ya despertaron a la bestia. Por aquellos que andaban diciendo, es que tiene ventaja. Señores, lo hemos visto, es un torneo. Ya, la mejora en internet de parte de Blizzard. La mejora en internet en nuestras propias casas. Y bueno, pues Fratres tiene home play. Imagínate, esto no le duele a Fratres, güey. Ellos tienen un pinche server ahí para jugar. Ellos están con todo, papacito. Está parejo, Raúl tiene el ultimate. Le conviene a Fratres iniciar una batalla. Y es lo que van a hacer, güey. Ya tienen el nivel 10, van a tener la ventaja en este momento el equipo de Fratres. A ellos les conviene que ya se active el segundo objetivo de esta partida porque tienen esa ventaja y lo saben. Van a estar presionando, ahí están presionando, quieren forzar una batalla ahí
casi por poco de cagarme la pendeja de ese pinche Álvaro. Pero no, se logra salvar por los pinches hielitos que echa. Bien por el equipo de Fratres. Y mira, mira, mira. Uy, Club. Uy, Club. El chipote chillón que salva a esa Irene. No mames, los de Fratres vienen con todo, papu. Es que aprovechando que es el pinche mes patrio, ¿no? Mira, mira, mira lo que le va a hacer al equipo mexicano. Está bien plantado. Va a venir a esperar. Está provocando lo que es Klug a que lo vayan a corretear. Está esperando a que lo vayan a corretear. Trae el chipote. Ve ese martillo, güey. Dime que no es un chipote chillón. Es un chipote chillón, señores. Lo estamos viendo. Mira, dice, ¿dónde estás, mami? Bueno, pues ya saben cómo somos. Y si no saben, pues compártanos. Somos el torneo latinoamericano de la tormenta. Si no sabemos el nombre del héroe, se lo cambiamos. Si no sabemos cómo se llama el arma, no las inventamos. Ya van ahora sí por... lo que es Club, ya viene Mexicano 96, dice, no te vas, no te vas, papu, qué buen body block, SEO, hacer lo propio en el gileo. ¡Arta llega por la parte posterior! ¡Qué buen kill de parte de ese Arta! ¡Sácatelas! ¡Va a haber una doble Club! ¡Se va a la mierda, güey! ¡Bien reacciona el equipo boliviano! Dice, esto no se acaba, tengo al bicampeón de... ¡Tengo! ¡Se viene doble kill de parte de los bolivianos! ¡Está rico! ¡Triple kill en favor de Bolivia, güey! Mercenarios que la van a sacar, güey. Pero nivel 11 para Fratres aún, mi buen negrito. Pues te cuento, mi estimado Matita, este castigador es arcano y puede que sí les empiece a doler las nalguitas a Fratres. Se tiene que apresurar, lo que por mientras acá en la parte de bus, lo que está haciendo el Imperio, no se ha dado cuenta Darkseid. Está empezando a empujar y ya les va a empezar ahí a abrir lo que es la parte de la última barrera. Ya se está recaneando y dice, no, pues de mejor le voy a echar un paro a mis compas porque si no nos van a meter el chorizo con ese castigado. Van a esperar, son igual, ya tienen 30, se lo van a dejar, no creo que pelee Fratres, sí, ese castigador, no. Van a decidir ir por mercenarios, van a ir, yo creo que en la parte de abajo, no sé si lo van a pelear, como que igual y sí dice Cronos, chingue su madre, me aviento, no, ya no. Y está para cualquiera. El Fratres tiene capacidad mayor en cuanto a la infraestructura. Los mercenarios le están ayudando un poco también en la parte de abajo. Hay empuje de parte del equipo mexicano, güey. Klug bien, lo que es un solo laner, mi buen Raúl, haciendo la experiencia necesaria. Tiene que limpiar ahí justamente porque tienen los mercenarios justamente ese invocador. Y si no lo ayuda, van a tumbar también todo. Ahí está con todo atacando ese castigador. El equipo 4 del equipo. Y ese perro se iba a morir. Por poco se muere ese Kring Gris. El castigador creo que hizo una buena... ¡Qué buena de hartas, eh! ¡Qué buena de hartas, güey! Salvó a lo que fue ese gato, perro. Con los hielitos. Con los hielitos, chingada madre, güey. El castigador no hizo ni verga, güey. El castigador no hizo nada. Y ahora se viene la de Fratres, que dice, es que tiene mayor pig el boliviano, mis pelotas. ¿Cómo lo gilea, Raúl? ¿Cómo lo gilea? ¡Fantástico! Y es también entre su gileo de su ulti que consumió sus necrófagos y el del pinche viejito pervertido que ahí los estuvieron reviviendo y no cayó ese Arthas. Ve ahí, el equipo de Fratres les va a robar los mercenarios. Ya entró el chipote chillón y estunean al niño Torres. Coño, se fue el niño Torres. Y coño, sí, se fue el niño Torres. Y Fratres les está regresando la triple kill. Y esta vez sí se quieren llevar al Arthas. Hielito, se salva. Y mira, uy, torbellino por parte de ese Deca. Paralizadora, mi estimado Raúl, ¿eh? Así es, negrito. Bien por el equipo de Fratres, o de nuevo se emputó. Dices, ¿me haces? Pues te la regreso. De nuevo entra el chipote chillón y ahí estuvieron hartas. No, fantástico lo que está haciendo Fratres. Tal vez no va a tener el mejor tiempo, güey, porque los 8 minutos que logró Darkseid de llama, tal vez Fratres se relajó mucho en el segundo mapa. Dijo, esto está tranquilo, verga, güey. 8 minutos. Tendría que sacar un mapa pequeño, güey, y jugar. En la casi que sigue. Casi como si no tuviera computadoras en contra, güey, porque 8 minutos está cabrón, ¿eh? Está cabrón, solamente Braxis te podría dar eso. No veo otro mapa, no veo otro mapa. Tal vez muy posiblemente el equipo de Fratres va a utilizar. Y para aquellos que dicen, güey, Fratres va a ganar en Brasil, güey. Lo hemos dicho, Fratres se ha coronado en Brasil. Y lo está demostrando ahorita, güey. La que sigue es un servidor. A Fratres no le interesa si estamos en Japón, en Alemania, en China. O donde vergas ahí viene Darkseid of the Yama. Ya lo vio, Club. Ya lo vio. Va a haber robo, señores. Echa para atrás todo el equipo de Fratres. Va
grave robo de parte del equipo boliviano. Tenemos que falla en la parte central del mapa. Sácate las babuchas, ya se lleva una kill el equipo boliviano. Está reaccionando el equipo boliviano. Se va a caer Girel, se va a caer Girel, se va a caer Girel, se va a caer Girel. Chingue su madre, se lanza con todo. No se fue, güey. Y se van a llevar los mercenarios. Raúl está bueno el tiro, cabrón, ¿eh? Así es, como bien lo decimos. Hace una Fratres, luego se la regresa Dark Side of the Gem. Estos cabrones no se están dejando, no son sumisos. Y te doy, me das, te doy, le dicen estos cabrones. Ay, negrito, hasta le hiciste así, papu. 15 segundos para el siguiente objetivo. La ventaja de nivel la tiene Fratres, un nivel arriba. Pero ya vimos, Dark Side of the Gem no se deja a pesar de que tenga un nivel abajo. Y ya se están acomodando, negrito. ¿Para quién crees que está esta vaina todavía? Pues esta vaina loca no sabemos, pero lo que sí es que la estoy disfrutando. ¿Qué nivel de Dark Side of the Gem, la verdad? Se está sorprendiendo, güey. ¿Cómo el cambio de chip desde que le ganaron a Argentina? ¿Cómo han ido desde que le ganaron a Taco Team, güey? Taco Team le ha ganado a Fratres, güey. Así, y lo que está demostrando ahorita Dark Side es un equipo de bastante peligro y no le está dejando nada sencillo a Fratres, ¿eh? ¡Vámonos, señores! ¡Tenemos Team Fire en la parte baja! ¡Ándale a la mierda! Club posiblemente se lleva una kill. Posiblemente sí, que no, buena kill de parte del equipo boliviano. La doble kill de los bolivianos. Puede haber respuesta de parte del equipo mexicano. ¡No! ¡Triple kill de Bolivia! ¡No mames! Raúl, lo bien lo dijiste. Estos bolivianos la traen de fuera, güey. No creen en nadie, güey. Pues no mames. Yo creo que los bolivianos dijeron, ah, que te crees Tucán, te crees Perico, te creas lo que quieras. No, güey, estás en mi servidor. Por algo, estás en mi casa, mapa, wey. Así que estás en mi mar, les digo. Así es, estás en mi mar. Y te riges al ritmo de mis olas. Y no. Entonces, no se está dejando el equipo de Dark Side of the Gem. Ya tienen este segundo castigador. Vamos a ver si este sí hace un poquito más, porque el pasado no hizo ni merga. Ya viene con todo este castigador. El equipo de Fratres ya están todos, ya revivieron. Así que no van a poder salvar este. Vamos a ver si se llevan la estructura primaria. Y mientras los mercenarios empujando están pushados por todos lados. Ya emparejaron los niveles de experiencia. Estos güeyes de Dark Side of the Gem pueden ganar esto. No sé si lo vayan a ganar, güey. Dark Side of the Gem no viene a que le regalen nada, güey. Dark Side of the Gem, creo, sin duda alguna, de las tres finales que ha jugado Fratres, esta es la más difícil. Esta sí, es la más difícil, güey. Sí. Mames, mira lo que se acaba de lanzar, va bien, porque un Rater refill, sabroso. Bien, y un Rater, no creo que la acabe, no lo sé, güey. Puede ser, a lo mejor. ¿Quién sabe? Tal vez. Señores, está empujando todo el equipo de Dark Side Battle Cruiser. La llanta, sácatelas, haciendo mucho daño. El equipo de Dark Side te llama. Se viene la de Bolivia. Se viene la de Bolivia. No ha caído ningún mexicano. No ha caído ningún boliviano. Está haciendo un gran daño, güey. Buena kill de parte de Fratres. Que dicen que está, no, a la mierda. Lo van a gankear. Van a ir por él. Y él dice, esta es la de Fratres. Que sí, que no tiene ventaja numérica. Van por el violador. Van por el anciano, señores. Se viene Team Fan. Andan correteando. ¡Ay, papá! Se va a zafar, güey. ¡Se va! ¡No mames! ¡Espérate! ¡No, ya! ¡Ah, que sí, que no, güey! ¿Quién sabe? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Está o no está, güey? Pues querían ir directamente por ese anciano, mira, pobrecito. Mira los mercenarios, mira los mercenarios. Este error ya lo vivió Thunder Predator. Dice lo que es Imperio Noni, vergas. A mí no me la hacen, güey. Aprendo, no aprendo en cabeza ajena, güey. A la mierda, güey. Está. Este guardián es un loquillo, ¿no? Ese guardián un loquillo, güey. Yo no quiero ver aquí, güey. Tienen la ventaja el equipo boliviano, güey. Por la línea de abajo ya empezaron las catapultas. Va a tener ventaja, güey. Sí, ya tiene las catapultas, eso va a ser muy... Sí, negrito, dinos. No, qué increíble lo que está haciendo Darkseid, güey. La verdad que me agrada, o sea, sí... No veía esta cara de Darkseid, la verdad. Lo que puede hacer unas cuantas partidas, eliminar a dos equipos, cómo te cambia el ánimo y cómo te le puedes plantear a un equipo que siempre ha estado dominando y pues mira, ahí va para donde es. Ulti, escudo divino por parte de Irel, pero no, se llevan al perro de Regal. No. Bien por el equipo de Dark Side of the Gem, angelitos para parar a esa Irel. No, se llevan dos. Lo pueden acabar, tienen
50 segundos donde no van a estar dos de los jugadores de Fratres. Pueden acabar esto, creo que se van a ir a la segura, van a ser mercenarios, van a esperar que tengan el nivel 20. Y creo que el equipo de Dark Side of Yama se está viendo muy respetuoso. Muy bien, podrían haber ganado ahí quizás. No creo, no creo, güey. Le quedaban 20 segundos. Bueno, puede ser que sí, porque ya tenía el 84%, güey. Puede ser y que la sí, parte sí, de abajo ya la tienen bastante de. Tienen 84%, ya. Hay mexicano, que tener ventaja. Un mexicano, güey. Ah, buen mexicanito. Se ve muy difícil esto, güey. Se ve muy difícil esto. Dark Side of the Yama está sacando el pecho, güey. Fratres le estaba ganando. La verdad, Fratres le estaba ganando. Han tomado 2-3 situaciones equivocadas y me los están gateando. Ya los empataron. Ya lo rebasaron el nivel, güey. Dark Side of the Yama demostrándole a Fratres que será tu última final, pero no la vas a jugar tan fácil, güey. ¡Wow! Lo que está haciendo Bolivia, güey. ¡Wow! Dice que el Nelson Sanzurri. Nice, creo que recuperaremos nuestro mar después de todo. No mames, se viene toda la de Bolivia, señores. Se viene la de Bolivia. Está empujando con todo el equipo boliviano, güey. Ay, ese club. Me lo van a rankear a club. Ya me lo estunearon. Mucha lluvia de CC. Ahí viene todo el equipo boliviano. Viene por lo que es club. Fratres no ha podido subir. Fratres está esperando. ¡Ah, maestro! ¡Maestro! Lo que hace club. Van a cambiar una por otra. Dice el equipo de Fratres. Ahora yo te tiro abajo. Porque esa línea nos puede pegar al paso del tiempo, güey. Fratres haciendo lo mismo, güey. Cayó lo que es esa barraca. Están pegando con todo. Denle rápido, Fratres. Se van a tener que mover. Chinga, porquerías, güey. Se van, y van a agarrarles el mercenario, ¿eh? Quieren el nivel 20. Saben que sin el nivel 20 no pueden hacer mucho. Ya lo ya tienen. El equipo de Fratres ya tiene esa igualdad para poder pelear. Solamente les falta ahí que Iriel pues, la agarraron comiendo camote. Y ya está, el equipo de Fratres sabe que no puede pelear por el castigador. Está tratando de... Para provocar la pelea, Fratres. Sabe que Sonia está arriba haciendo mercenarios y Fratres está aprovechando eso. Está jugando con las mentes de Dark Side of the Yama. Se viene Tifai, el perro directamente por ese Reynor. El perro gato se va a llevar a Mexicano. Mexicano, eres un puto dios. Si se va a Mexicano, ahora sí se va a Fratres porque no está Mexicano, ¿eh? Ahora sí corran porque aquí espantan, dicen los güeyes de Fratres. Ya tienen llegó que correr porque. Comisión, llegó la Copper, ahí va la Copper. Así es porque la marimacha de la Joana ya se murió. Así que ya no hay nadie. Imperio Nuye dice: me voy con Maricón. Luego dice: no, amigos, nunca los abandonaré. Ya llegó Club. Aguas, Aguas, Bolivia se está extendiendo por atrás. Está el equipo de Fratres. Buena kill, señores. Buena kill de parte del equipo de Bolivia. Le está dando a Fratres rico, güey. Fantástico lo que está haciendo el equipo boliviano, güey. Te digo algo: esto es GG, güey. Minuto 20. A menos que Reynor se saque. Ya vale, la dominguera. Una quíntuple muerte con un disparo. Había Reino, en este momento, papu. Ya se va a llevar a uno y pinche Reino. Te llevas al segundo. No, con Darkseid, güey, se merece un pinche aplauso, cabrón. Darkseid está cabrón, güey. 20 minutos con 17. Increíble, cabrón. Siguiente mapa, elige. No mames, no lo puedo creer. ¿Qué nivel está trayendo Dark 20 Side minutos de... con 17, apunten ese tiempo. No, ya el menor, es el menor. Tiene que ganarle 8.43. El menor 8.43. Es el que más importa, güey. No, mames. Y así, el siguiente mapa depende de Fratres y nos vamos a una quinta partida. Ya, valió. Nunca había estado en esta situación, Fratres. Jamás había estado 2-1, Fratres. No, sí había estado contra los bolivianos, güey. Que había estado contra el gobierno, sí, se fue. No, ganó 2-6, iba ganando 2. No. Sí, luego lo empataron, güey. Bueno, también te exacto. Creo, güey. Nunca se vio abajo. Madre. No te enojes. Háblale ya mal. No, te pero voy a decir ahora cuál sí. ¿Cuál va a ser esta? Esta Fratres siempre se corona en el último mapa, güey. Siempre escoge. Hoy Fratres está a la merced, güey. Fratres tiene que hacerlo en menos de 8 minutos. Es un reto. Eso cabrón. Es lo que te iba a decir. Y ahorita, ¡pum! 3 minutos porque se desconectaron. Uy, llegó la pitallina y te banearon los teclados. Uy.
Verga, no. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que ganar? Porque está 8:43. Exactamente, 8:43. O sea, no te pases. Ahora sí que tiene todo en contra. Tiene que ganar a huevo esta partida y tiene que vencer el tiempo. Tiene que escoger muy bien el mapa. Yo creo que puede ser resistencia. Raúl, aunque de otra forma, el tiempo no creo que lo vayan a vencer, ¿eh? Raúl, ¿qué mapa te escogerías tú para cerrar esto rápido? Tú como siendo Fratres. Tienes que elegir un mapa de juego muy rápido. Puede ser resistencia en Braxis. Es un mapa que con una buena estrategia lo puedes acabar rápido. Es un mapa que no necesitas muchos objetivos. Si juegas bien, máximo en el segundo juego puedes ganar. Creo que esa sería la elección para el equipo de Fratres. Porque de lo contrario, pues se van a Braxis. Sí. Ya nos dijo, vamos a Braxis. Noto en la conversación que tengo con CEO, dice, a ver, ¿cuánto tiempo tienen ellos? Ya le dijimos 8 y tantos, güey. Y ahorita acabamos de decir. Se van a ir con la verga de con fuera. La verga de fuera, Fratres, güey. No vi yo el mapa. O sea, ya no va a ser a quien me violó, si violar al que se deje. Ya no, al que esté ahí me lo chingo, güey. Ya no es si me gusta, güey, ya es el que se deje, güey. Ya es el que se deje, así es, señores. Y bueno, si todo esto pasa, los que van a narrar el quinto mapa son ustedes dos, ¿eh? Ahorita Raúl se va a despedir unos segunditos, estamos ya teniendo y haciendo todo lo necesario para llevar a cabo esto. Raúl Negrito, en lo que yo hago todo este show, cuéntenme qué vergas, ¿quién nos escribe, mi buen Negrito, por allá, güey? ¿Qué nos comentan acá las 127 almas? Dice... Alfredo Juárez, saludos a esas perras del Raúl y del Mata. Saludos, pinche Alfredito. Que te dicen que te chupes el culo, Alfredo, así me dijeron, ¿eh? Nelson Sazurri, Nayamitas, besos, NGG, uff, qué niema, mi hermano, cuéntame. Dice Dainel Ramírez Pérez, ¿quién ganó? Acaba de ganar otra vez Dark Side of the Yama, van 2-1. 2-1, así es. Juan Carlos Díaz, ganan los bolivianos, así es, papá, y mandan ahí una banderita boliviana. Dice Nelson Sazurri, nice, creo que recuperaremos nuestro mar, a huevo, papá, ya lo están recuperando, ya llevan un pedazo de arena nomás. Manuel Ortuste, Dark Side, buena. Raúl Pacuar, ¿se viene la pitallina? Jamás, papá, esperemos que no. Hoy no se tiene que hacer presente eso, lo que es la pitallina. Juan Carlos Díaz dice, lo único que pueden hacer los mexicanos es presionar por abajo. Pues ya les presionaron hasta los frijoles a los pobres mexicanos. Y cierto, feo, siendo yo mexicano, ¿verdad? Pero pues ni pedo. Aquí no vemos nacionalidades. Yo soy narrador, soy caster y pues para pronto, pues mira, yo soy mexicoamericano, jamaiquino, irlandés, así que no me siento tan mal. Dice Manuel Ortuste, pinche narrador, ya la hicieron, güey. Dice Juan Carlos Díaz, Fratres por abajo. Nelson Sazurri del DCL Nomis, nice tank, bien merecido tu rango. Juan Carlos Díaz, GG, Pablo Nina, vamos Bolivia, Alex Cáceres, Alanes, Fratres, igual, cuarta fuerza. No, esas dos estrellas no son de gratis. Quizás una tercera, no es cierto. No, que anda a mitad de lo que es de la tabla de segunda fuerza, ¿no? No es cierto. Dice Alexander Carlos Morales, ¿qué pex? ¿Qué onda, papá? Bienvenido. Emanuel Ortuste, hola, ¿qué pex? Guti, Germán, Sergio, Fuerza Bolivia, saludos. Roberto Corpus, ¿qué pedo, pinche Negrito? ¿De qué chingados me perdí? Papá, ¿dónde chingados más estás? ¿Qué te pasa? Estás perdiendo de un tiro bien pendejo, güey. Mames, güey. Ahí si pendejo, tienes a tu familia, si tienes a alguien cercano, dile que te pegue un chingadazo en la cabeza o pregúntale a tu mamá si te le caíste de niño, cabrón. ¿Cómo que no estás en las partidas? Sí, la cagaste, chingada madre, pinche niño. Roberto, me decepcionas, cabrón. Emanuel Ortuste, vamos Bolivia, salud con todos. Se pasaron a Fratres por el arco del triunfo, pinche narrador gordazo, te amo. ¿Qué pasó? Desde el mato taquero ya no volvió a ser el mismo el mato, güey. Pinche chistositos, andan muy agradables, güey. Andan muy creativos, ¿no? Marco Raspuche dice, vamos Fratres, que empiece a volar pedazos de llama por todos lados.
¿Quién sabe, güey? Llama a Darkseid, le aguantó y le jugó bien en el norte, güey. Son 8 minutos, güey. ¿Dónde están jugando a leer? 8:40. ¡Y pao! 8 minutos. ¿Qué nos dice por allá, mi estimado Raulito Bello? Mira, por acá nos dicen, estos sí son campeonatos, no como las mamadas del HGC. ¡Vámonos! ¿Por qué Bolivia está jugando con Tuli? Pues... que así lo decidieron, no se preguntan a estos cabrones. Habla con esos gritos, parece que el Mata tiene al viejito violador al lado. A llamar. Métete negro, por cierto, métete negro. Donde Predators anuncia la próxima temporada la incorporación del guardián al equipo. ¡A huevo, chingada! Ya lo hicieron oficial, a huevo, chingada madre. Orregar es muy malo, no sé por qué siempre son capaces de llegar a él. O el otro equipo es muy bueno, puede ser. ¿Por qué es la última final de Fratres? De Fratres. El tanque se cura solo. ¿Por qué no darle sanación ancestral al Jungrat, que es el nuevo tanque? Pues pregúntale al perro sarnoso, al perro sanador, papu. ¡Vamos, Bolivia! Al menos ganaremos algo. Los bolivianos ahí conformándose. Fratres, como que ya nos estás asustando. Si eso decimos todos, no nos esperábamos esto. Yo sí me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Desde que le ganaron. Yo no me esperaba 8 minutos, güey. Ah, eso no. Eso yo no me esperaba 8 minutos. Yo tampoco. Yo me esperaba una victoria, pero no de 8 minutos. Díganme lo que quieran, pero yo creo que ni nadie se esperaba 8 minutos. Nadie. Ese build de Reynor XD. No. A Chulz, que son 5 partidas. Fiu. Entonces, fiu, no llores, Mata, es hora de llamar al pariente para que bendiga las llamitas. No, tampoco se lleven. No, señores, vamos a ya lanzar el enfrentamiento. Registren a su equipo. Ahí viene un video para todos y cada uno de ustedes. Señores, registren a su equipo. Hola amigos del Nexo, les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Bueno, pues, ¿qué les cuento? David, el David de repente se vuelve... ¡Y puf! Se quitó los lentes. ¡El mago lo hizo y de se hizo moreno, güey! Tirándole lo hizo otra vez y ya estoy de nuevo. ¡El mago rapero, güey! ¡Lo hizo de nuevo, güey! Simplemente es así. Y cambia la cara. Nos falta un rap de David, ¿eh? La neta. Es un pinche... gustazo estar aquí con ustedes viendo esas partidas y lo intenso que se va a poner para Fratres esta partida. Ganar o morir, no queda de otra. Y bueno, sabemos que Fratres se quiere despedir con 3 estrellas y decir: papu, a mí nadie me la hizo. Y pues, ¿qué te digo? Mi buen negrito se viene con todo en resistencia en Braxis. Oye, mi estimado David, ¿cómo viste, güey? Te esperabas estro de Darkseid, la neta, güey. La neta, yo pensé, güey, iba muy bien Fratres al principio, la neta, güey. Estaba jugando muy bien, güey, pero de repente hubo un poco de descontrol. Quizás hay un par de calls que no fueron las mejores. A lo mejor se separó un poquito el equipo y papu, realmente las llamitas están jugando bastante bien. Dijo, sin problemas, vamos a con permiso, No estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la paga. Y ni pedo, Fratres, estabas aquí en Pinacates. Sin problema, para adentro, papu, hasta donde toca, hasta donde llegué. Y se la metieron completamente a Fratres, cabrón. No, muy bien. Oye, lo rapeó todavía de que volé. ¿Quién nos escribe por acá, David? Porque ni hemos pelado acá a los de YouTube y a los de Mixer. Ah, mira, por Mixer, güey. ¿Qué pedo? Ándele, puto. A ver. Dice, Mati, ya solo llamar al pariente, ese lo ligero. Dice, no le digas que te va a mandar a la verga. Es 8:49, nos hace la corrección Lucho Pei. Dice, Bahía de Almanegra y todo por abajo. También puede ser, chingue su madre, chis de Silvana este cabrón. Dice, no hay pedo. Dice, Mata, sé que no es este juego, pero ¿cuándo empieza lo de Overwatch?
Ah, estamos en pláticas, ya se han incorporado casters. Vamos a abrir una convocatoria para casters para Overwatch. Vamos a abrir una convocatoria, ¿verdad? Dice, vamos para tres, despídense con el tricampeonato, un récord que difícilmente alguien podría igualar. Es correcto, o imposible, casi. Tiene toda la boca llena de razón. Dice aquí, Ale Corona, pitaya, y llamando a la pitallina a ver si sucede. Dice, aguante Dark Side of the Llama, pitaya, manifiéstate y que se vaya la luz de Dark Side of the Llama. Pinche gente culera, güey, nomás invocando la maldad, güey. Sí, güey, o sea, ya viene aquí la pinche pitallina, güey, ese quiere ser presente. Dice, ¿por qué no juega más Fratres? Lo vamos a revisar más tarde, chavos. Veo 5, papu. Pero qué rayos, órale, que se aviente unas rimas. ¿Dónde está el Max? Debería estar cambiando también. La pinche David, es tu momento. Es mi oportunidad. El príncipe de Catepec, venga. El príncipe de Catepec se viene a acomodar. Ya empiezan las partidas y vamos a ganar. Se quieren tirar Fratres con 3 estrellas, pero Taxi no te llama, le dice, seguro que te estrellas. No se me te lo empezaste a cementar, tenemos todo, señores. No somos la Copa América, no nos venimos a dormir un rato, venimos a narrarle como nosotros narramos. Y bueno, pues regresando un poquito a los picks, mi buen negrito, ¿cómo ves ese Hanzo, melena blanca y Anubarak? Imposible bajar ese Anubarak con melena blanca del lado de Darkseid, te llama, ¿no? Bastante interesante, y fíjate lo que hizo Darkseid de Yema. ¿Saben lo que es un dolor de huevos con el club con Nairel? Y se los banean a la chingada, Bien por Darkseid de Yema, Van con una Nubara, como bien dices, un Hanzo y la melena blanca, pero enfrente tienen a un Garrosh y a un Kringles. Ahora Fratres les quita ese Kringles que les fue, ese perro volador, el perro gato, le vamos a decir, el perro gato de Darkseid de Yema. Y van a probarlo, a ver qué onda, a ver qué va a pasar. Banean a un Stukov, mi estimado David, ¿cómo ves? Híjole, pues veo bastante bien. Me gusta esa composición. Dicen, ¿sabes qué? Irel fue una patada en las pinches tanates en las últimas partidas. No lo quiero, no quiero que Mexicano obviamente tenga Diablo, porque sabemos el desmadre que nos puede hacer. Y bueno, pues veo ese Stukov realmente bien, buen ban. Me late que fue un ban precisamente pensando más que en el mapa, pensando en la composición que va a, o por la que va a optar Darkseid de Llama. Y del otro lado, pues qué te digo, un Garrosh y un Rengar. Le están tomando los picks de Darkseid, güey, fíjate. Es la primera vez, te voy a decir, que creo que Fratres se preocupa mal 200%, Sí, Se está enfocado. Cabrón Fratres, güey. Se está yendo por los bans que habían estado utilizando, güey. Mucho melee, güey. Mucho melee. Bien por Fratres, güey. Saben que los 8 minutos le separan de jugar. ¡Ah, la mierda! Con el Arcanis y el Kael'thas, güey. No mames. ¿Quién dura la conjugación de las llamas? Bolivia no está aquí gratis, güey, señores. Bolivia se quiere coronar en el norte del continente, güey. Bolivia en este momento está para ser campeón, güey. Y mis bolas, güey. No mames. Esto. ¡Guau! Neta, que guau lo que está haciendo Darkseid of the Llama. De aquí a la Copa América, Darkseid of the Llama. Me cae de madres, güey. Fantástico lo que está haciendo Darkseid of the Llama. Buenísimo, realmente. Me gusta la composición de Darkseid of the Llama. Fratres. Por ahí alguien estaba diciendo, papus, ahí que se ven el chiste de Silvana. La mandaron a invocar y aquí está Silvana. Me gusta. Quizás no tiene esa capacidad de limpiar las líneas tan fácil el equipo de Fratres, pero realmente supongo, yo quiero pensar que está diciendo, pues no necesito limpiar las líneas porque no voy a perder ni unos faros. Así me vale madres, me voy a aventar y sin problemas. Si siento que empiezo a perder, ahí está Silvana, se va a empujar con todo y te la voy a dejar caer, papu. A eso se van con Silvana. Sí, es correcto, sí, se vienen a acomodar y ya están los equipos listos, está todo preparado, chavos. Y tenemos el cuarto match de Fratres contra Darkseid of the Llama. Señores, registren a su equipo. 5 días nos quedan para que puedan registrar a su equipo.
amigos del Nexo. Les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases de nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. Listo, chicos, pues ya estamos de regreso. Mi buen Mata, mi buen Negrito, se viene lo que podría ser el último mapa para Fratres. El último juego de Fratres, güey. Exacto. Puede dar la última vez que vemos este equipo como Fratres. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, estamos a punto de posiblemente tener campeón boliviano, rompiendo la hegemonía de un equipo mexicano que ha hecho trizas a todos sus equipos. Ya lo veíamos venir con respecto a lo que era el torneo latinoamericano. Ha crecido enormidad el torneo latinoamericano, ha crecido como bestia. Aguado, papá. Silvanas con Imperios van a empujar y a ver si no le cuesta la match al equipo de Fratres y el campeonato por querer ganarlo tan rápido, güey. Por eso aventaron a Silvanas. Yo les pregunto algo a los dos. Dígame. ¿Ustedes imaginaban ver así de esta manera Fratres en como lo tienen ahorita? No. La verdad es que yo esperaba que Fratres tuviera un poco más de control, pero las llamitas le plantaron cara bien y mira nada más cómo se planificaron los 26. Señores, se acaba de salvar el equipo de Fratres, el equipo boliviano en el norte del continente, visitando, diciéndole a la gente: no venimos a pitorrearnos. Tuli la han dejado de plano porque ha jugado como una diosa. Tuli diosa, Tuli mami, Tuli guapa, mame lo que está haciendo esta chamaca, güey. La única mujer. ¡Ah! ¡Por Melana Blanca! ¡Bien por el equipo mexicano! Mexicano 96 dice: ven, mami, te voy a dar para ti y para que lleves todo. Klug le está jugando muy al verga, ¿eh? El Klug se está corriendo. Agua el mexicano que te chingan también esa distancia, distancia del Caeltas, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi buen Raúl? Digo, mi buen David, con respecto a los mercenarios de Fratres y su parado, papá, cuéntame. Pues el timing sale a relucir, papu. Le dijeron, pásale por tu despensa no y quiere volver a aplicar la misma. No cae, no se deja vencer. Excelente, uy, excelente. Vamos los mexicanos, están bien abajo. Te quedas con poco HP, bastante armadura. Un flechazo en la cara. No te vas a salvar de ninguna manera, dice Hanzo. Y Darkseid saca las garras y le dice: con permiso, papu, aquí los 8 minutos. La marca la impuse yo y me la quito nada más yo. Y ni siquiera vas a ganar el mapa, güey. Te voy a decir algo y le voy a ser sincero, güey. Veo que Dark Side of the Llama se puede coronar en el norte del continente. Es una realidad, señores. Compártanlo. Esto va a retumbar a nivel internacional. Sin duda alguna, güey, vámonos con lo que es mexicano 96. Se lanza con todo el equipo mexicano. ¡Qué buena kill de parte del equipo de Fratres! ¡Qué puta partida, señores! Esto es el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta. Compartan a través de Facebook, de YouTube, de Mixer, de Twitch. Compartan a través de todos. ¡Ya cayó Silvanas! ¡Bolivia le está diciendo al equipo mexicano! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel está jugando Dark Side of the Llama! ¡Estos bolivianos no están intimidados entre las dos estrellas de este gran equipo! ¡Sácatelas! ¡Están empujando sabroso! ¡Viene lo que es Nomis! ¡Mames, güey! ¡Está jugando, güey! ¡Vámonos, papu! ¡Pasale por tu despensa! ¡Dice de este lado! ¡No se quiere ir, Herbie! ¡Sin problemas! ¡Aguanta, mexicano 96! ¡Tiene mucha armadura, pero no alcanza! ¡No fue suficiente! ¡Acaba de morir mexicano, cabrón! ¡A la verga! ¡Se van simplemente sobre ese Anubarak! ¡Dicen, papu, también te puede caer a ti la voladora! ¡No te sobreextiendas! ¡Y bien o mal, Fratres, sumándole a los cargos! ¡El niño Torres se encuentra de Klug peleándose completamente fuera de lo normal!
Sí, va a caer seguramente el Zubarak. ¡No! ¡Se quedó un golpe! No. Pero con esa melena blanca, ya lo decíamos, difícil y bastante, bastante duro de tirar esos tanques, bastante duro de tronar esa línea frontal. Tanto heal, tan buen posicionamiento, excelente las llamas, excelente Fratres. ¿Qué nivel estamos viendo? ¡Chavos, compartan! ¡Ingresen a la cuarta temporada del torneo Héroes de la Tormenta porque va a estar de huevos! Así es, señores, ustedes no tienen el nivel para enfrentar a estos equipos profesionales. Sin duda alguna pueden estar en segunda, en tercera fuerza. Depende de ustedes, quedan 5 días para poder vivir el caspeo del Mata, del Ormax, del Negrito, del Rulas, de todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo del buen David. Si ustedes quieren estar cada 8 días enfrentado a estos grandes equipos y escuchar el rap, endemoniado del pinche David. Jump up for what? Regístrense, viene con todo el equipo mexicano, güey. Baja el quinto jugador, lo que es Hanzo en la parte baja, ya regresó, güey. Y lo que es Klux, se le está viendo difícil, güey. Tiene una pequeña ventaja en cuanto a vida en contra de lo que es el niño Torres, jugador de fútbol, se está sabroso. Minuto 6, ya valió verga, yo creo, se va a ver. ¡Ah! Esto no lo tiene ni la Copa América, señores. Esto, este, esta match, señores. No. Bienvenido, Bolivia. Bienvenido a la escena competitiva de gran nivel. ¡A la verga! Van a ir por lo que es mexicano 96. Se le está viendo. Le debe horas al Panteón ese mexicano y el Cronos, güey. Y no es por meterle presión a Fratres, pero ya van 5 minutos y medio, ¿eh? Acuérdense que son 8:49. Así es. Sí. Te digo algo. Yo creo que si pierde Fratres, la perdió en el segundo mapa, güey. Perdió la final Fratres en el segundo mapa. Sin duda alguna hay que llegar concentrados al 200%, güey. ¡Ah! Se va a lanzar, ¿eh? No mames. Mira. Está haciendo esa tuli. ¡Vámonos, fantástico, papu! ¿Eh? El problema es que se la avienta al que tiene el desengage. ¿Qué es lo que uy, es esa araña, eh? Se va mexicano. ¡Uy! Por el Kingris, ¿eh? Bueno, el Kingris, Fratres reaccionando. Todavía Fratres está en mayor nivel, señores. Fratres, en la parte de arriba, No mames, güey. No te pases de verga. ¿Qué match estamos teniendo? Mi buen Negrito, ¿cómo lo estás viendo, güey? No mames, ¿qué nivel están manejando, güey? Pero te lo juro que estoy con la boca abierta con lo que está haciendo Dark Side of the Llama, güey. Increíble, cabrón, ¿eh? No mames. Mira, nada más ahí se avienta con todo ese mexicano 96. Le vale madres que tenga mitad de HP. Y dice, papu, ¿cómo no? Si aguanto. Mi armadura es suficiente. No se quiere mover. Muy bien, muchísimo daño. Y en la parte superior, pues él sigue el uno contra uno eterno que está ganando. Se la va a llevar, este va a llevar. Claro que sí, papu. Y empieza a sumar. Se lo va a llevar bien. Vamos a matar al mexicano. No mames, el pinche Zeo. ¿Qué cabrón está, güey? O sea, es un mega ultra pinche healer, señores. Nivel 9 de parte del equipo mexicano, nivel 8 de parte del equipo de Bolivia, güey. Lo habíamos dicho, yo se los dije. Es quizás la final más difícil que va a enfrentar Fratres. Te quieres ir como tricampeón, te va a costar, sí, cabrón, güey. Estás a nada de ceder el trono ante un gran equipo que eliminó al equipo argentino, que eliminó a Taco Team Body Block. ¡Ay! Ese Cronos se va con nada, güey. Se la regresa, ¿eh? No tienen nada más porque no está Cronos, güey. Si no, 100% de los paros. 100% en contra del 90 y algo, güey. No, está parejísimo, güey. Son los primeros apenas, ¿eh? Parejísimo. Está bajando mal Klug, ¿eh? Y de igualmente Hyperion, güey. ¿Van a empujar? ¿Van a empujar, Fratres? ¿No le interesa? ¿Van a empujar con esta vida? Sí, no le interesa defender. Mira nada más cómo se mete detrás del niño Torres. Chicas, su madre se mete con todas las canicas. ¿Va a ser suficiente daño? Claro que sí, se activa el escudo. No mames. No va a ser suficiente de parte de Klug. Sí, siempre, sí. Al final de cuentas terminan llevándoselo. Artan es uno menos para la defensa. Además traes una silbada. Aguas con los guardianes, ¿eh? Están empujando. Nivel 10 para el equipo. Para el bicampeón que no ha logrado mantener una hegemonía real sobre esta fase, en esta gran final. El equipo de Dark Side of the Llama está dando que de qué hablar. ¡Qué bueno! Se van a llevar ese ganso. Se va a lanzar King Gris. A chingar a su madre. Aguas que igual y Fratres lo trata.
ya no le alcanzaría el tiempo. Vamos a tener quizás el quinto mapa, pero en el servidor de Brasil vamos a tener, no mames, se salva de nada, güey. ¿Qué pedo, cabrón? No sé si la quieran acabar, tal vez Fratre ya sabe que no tiene cómo competir, quizás sí, quizás no. ¡No! ¡Buen capullo! ¡Se lo van a comer, güey! ¡Se van a comer ese arroz, güey! ¡Valió madre! ¡Oh! ¡Qué flecha de parte de Hanzo! ¡No te pases de verga, güey! Señores, lo que está jugando That Side of the Yama, lo voy a decir con respeto. ¡Mames! Así es, chavos, y nada más y nada menos que la oleada de ser de parte del equipo de Transaño que llama se detuvo precisamente con ese primer con esas primeras estructuras, prácticamente se deshizo. Y bueno, pues la buena fortuna quizás para el equipo de las llamas de obtener el nivel 10 justo en ese momento. Ya estoy viendo por qué está ganando Dark Side of the Yama, güey. Metió a los de Thunder Predator, están abajo, güey. A los guardianes, ya metieron cachirú. Vamos a descalificar a estos bolivianos. Compartan, negro, cuántas personas nos están viendo. Una bestialidad de personas que nos están viendo. 170 personas tenemos activas ahorita en este momento en lo que es Facebook, papá. Y todos están pintando con la bandera de Bolivia. Y otros también, la estaba dividido por Fratres, ¿eh? Güey, no mames. Mapa, yo creo que nos queremos ir a un quinto mapa, me encantaría. Así es, viene el gang, papu. Híjole, se está extendiendo el equipo de Fratres, se quiere llevar estos mercenarios. No mames, Fratres, no. No mames, se lo va a robar el equipo boliviano. ¡Qué buena flecha de parte de ese Hanzo! ¡Se roban lo que son los mercenarios! Bolivia jugando lo que nunca habíamos visto en su vida. ¡Mames lo que está haciendo el equipo boliviano! ¡Esto no es gratis! ¡Qué buena kill! ¡Qué buena kill de parte del equipo mexicano! ¡Va a reaccionar el equipo boliviano! ¡Qué pinche enfrentamiento! ¡Esto es una bestialidad! ¡Torneo latinoamericano, mamalonero es de la tormenta! ¡Chinguen a su madre todos y cada uno de las personas que no creen en este proyecto! ¡Somos mexicanos, somos una empresa en búsqueda del desarrollo y crecimiento de todos y cada uno de ustedes! ¡México sigue haciéndolo! ¡No te pases de chorizo, mi buen David, güey! ¡Qué buena pelea por parte de Fratres! ¡No se muere nadie en mi casa, dice Seo! ¡A mí me vale madre! ¡Ese también. Dios Seo está cabrón! ¡Ese pinche Garrosh salvando completamente a esa Sonia! ¡Puta cabrón! ¡Qué jugadores acabamos de ver, chavos! ¡Darkseid no lo hizo mal! ¡Es que Fratres lo hizo excelente, cabrón! ¡Realmente bien, realmente muy bien jugado! Van por mercenarios, seguramente van a tratar de hacer un bait en el boss y quizás aquí tratar de terminar la match en cualquier momento, que sea un 4 contra 5 o un 3 contra 5. Papu, esto se acabó y pásale por tu despensa. Están 3 en la parte superior defendiendo. Buen desengage de ahí de parte de Nomis, pero mira nada más. Entró mal Bolivia. Lo estábamos diciendo, güey. Entró mal Bolivia. Se lanzó. ¡Ah, va a reaccionar Bolivia! Señores, qué buen refil de parte de Seo. ¡No mames, Seo! ¡Chingas a tu madre, Seo! ¡Tú te lo digo! ¡Eres un dios para el gileo, Seo! ¡Tienes, mexicano! ¡Te debe las nalgas desde hace 20 días! ¡No puede ser lo que estamos viviendo! ¡El equipo mexicano quiere el quinto mapa! ¡Dos por uno en favor de Bolivia! ¡Se viene Team Far! ¡Reacciona el equipo boliviano! ¡Qué buena kill! ¡Se viene con todo! ¡La Tuli! ¡Bien! ¡Mira Seo! ¡Dice no se va! ¡No se va, güey! ¡No mames! ¡Y lo van a matar! ¡Se llevan la kill perfectamente! ¡15 a 13 el nivel! ¡Estos cabrones van a sacar de la pinche dada la partida porque son 3 contra 5! ¡Van a sumarlo, Sergio! ¡Van a empujar con Silvana, Papu! ¡Y no sé, pero Dark Side of the Yama tiene que replantear en este momento cómo va a ser la defensa! ¡Porque están avanzando realmente rápido los faros! ¡Y si no es que inclusive... y les juegan albergas para poder empujar mientras ellos defienden los faros, ¿eh? Ya se va a acabar esto, muy posiblemente tendrían agua. ¡Ay, Klug! Entró mal lo que es el niño Torres. Te la comiste. Claro, te sobreentendiste. Valió madre. Sí. Se van a gankear al niño Torres. Se va a ir el niño Torres. Utiliza la habilidad para zafarse. Flecha de parte de Hanzo. Se lanza con todo. Tenemos un capullo para bajar a Garrosh. Ese Nomis va a valer para dos.
Volkanovski. Se viene enfrentamiento, lo van a bajar. Oh, chingue madre. Su madre. El equipo campeón aventando las dos estrellas al rostro. Para lo que sería, damas y caballeros. Gran enfrentamiento que estamos viendo. Viene Tullivan y Volkanovski. No te pases. ¡No te pases! ¡Qué final! ¡Dios mío, señores! ¡Este es el torneo latinoamericano! ¡Eres de la tormenta! ¡Cuádruple kill de parte del bicampeón! ¡Viene el campeón! ¡Quiere quinto mapa! ¡El 100% se va a acabar! ¡Pero vamos a tener el último mapa en Brasil! ¡Y Dark Saiyan te llama! ¡Puede ser campeón en Brasil! ¡Damas y caballeros! ¡El bicampeón! ¡El bicampeón sigue vivo! ¡El bicampeón sacando el pecho! ¡El bicampeón está quinto mapa! ¡Su pinche madre! ¡Qué juegazo! Acabamos de presenciar, chavos. Nada más y nada menos que GG para el equipo de Fratris. ¡Qué pinche partida, cabrones! Esta partida se la llevó Seo, güey. Se la llevó Seo. No. Entre Seo y mexicano 96, puta cabrón. Es imposible burlar esa pinche barrera humana que forman. Y dale gileo, güey. Cantidad de gileo con Regar del Seo, güey. 62,455, cabrón. No. Hazme el puto favor con el una melena blanca que realmente sabemos que la cantidad de gileo que da es muy, muy, muy alta. Excelente, así se hace, así cierra Fratres y dice, papá, dice, primera fuerza, no me quiero ir, sin ningún problema, se vientan este quinto match. Último mapa. Y vamos a ver qué escoge, porque obviamente escoge Dark Side of the Llama por esos 8 minutotes. Creo que es inclusive hasta récord en la TLHT, no sé, desmiéntame. Sí, se me hace que es récord. Pero justa su pinche madre. Realmente pasadísimo de verga, chavos. Muy, 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 muy cabrón. ¿Qué? Creo que poca madre, Raúl, David, güey, negro. Increíble, güey. No, déjame te leer los comentarios nada más porque la gente, cabrón, se emociona como nosotros. ¿Qué dice la gente? Dice nada más y nada menos, dice... Led Flinley, denle algo al mata o se va a morir. Le están dando aquí pinches ataques. Dice ese Greyman, hace la diferencia. Sí, jugó muy, 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 muy bien. Dice, se la jalaron. Dice, pariente Kun, me la estoy jalando con estas partidas. Está bien pinche excitado el pariente justo ahorita. Dice, hola mata, bendíceme. Brandy, ok, go. Dice, no manches, qué verguiza. Se nota el día de la independencia que tomaron tequila, la verga. Sí, así es esto. Y dice, señores, y Pitaya se encuentra entre nosotros. No creo, güey. No sé lo que vaya a pasar en este último mapa, güey. Andan no encabronados y con la verga de fuera. Wow, Fratres. Dice, Fratres es de lo mejor. Sí, señores, es de lo mejor. Es el bicampeón del torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta. Pero nada más y nada menos que enfrente tiene unas llamitas que dicen, Papu, llegué para quedarme, llegué para quitarte tu estrellita, porque me la voy a colgar del pecho y te la voy a aventar en la cara cuando te encuentre sin mayor problema, chavos. Mi buen negrito, ¿qué nos dicen de aquel lado? Increíble, cabrón, todavía no sé ni qué decir, güey, pero estas pinches llamitas, güey, increíble la forma en cómo están marcando pauta, qué manera de despedir a Fratres, güey. Y eso es un honor para ellos y tanto para Fratres, güey, que les estén poniendo al tú por tú y de qué manera les están demostrando que si se van, queda quedan dignos equipos y representantes para seguir peleando en esta TLHT. Qué pinche pasada, cabrón. Dice, nada más déjame te leo un comentario, güey, porque creo que es muy importante. Dice, Ale Corona GG, me estoy poniendo nervioso y eso que no estoy jugando, güey. Sí, cabrón, así, esa es la emoción. Imagínate que comparte el torneo latinoamericano de la tormenta, así lo ves, así lo sientes cuando lo estamos transmitiendo, güey, imagínate tú estarlo jugando, güey, chavos, compartan, inscríbanse, esto es una chingonería, se viene el quinto mapa, el quinto y es último. Todo o nada, sí. Para cualquiera de los dos, morro, todo ni cuenten, aquí no hay puntaje, aquí no hay nada, aquí ya no hay tiempo, güey, ya no morir, güey, y ya. Ay, papá. ¿Quién nos escribe por ahí? Dice acá Félix Alberto Aguilar Ramírez. ¡Hola, guapos! Ay, muchas gracias, papá. Por los de guapos, Emanuel Ortuz, tú y vamos a darse de llama. Dale. Permíteme. Oye, negro, ya vale. Ahí está. Ya vale, verga. ¿Por qué? Fratres. Dos veces se ha coronado en este mapa. Ajá.
lo escoge la hondonada, güey. Lo escoge el equipo de Bolivia, güey. Pues se la pusieron de pechito. Yo te voy a decir que huevos de los bolivianos. Que dicen, te voy a ganar aquí, papá. Ya sabemos que con este cierras. Y este a mí, mapa, a mí me la pelas en este mapa, ¿eh? Yo los veo. Yo los veo de la otra forma, güey. En la que dice, ¿sabes qué? Si tú quieres cerrar en este, a ver, ciérrame. A ver si muchos huevos. A ver si es cierto que por donde. Híjole, que por donde cierras tú también cierro yo. Y oye, ¿sí reinicié el juego? No, hay que darle restart para no evitar algún problema. Sí. Vámonos, vamos. Creo que vámonos, no lo vámonos. Reinicié el juego, güey. Ah, y entonces, sí, no hemos cambiado. Antes de que vaya a hacer cualquier pedo, sí, mejor de una vez, hay que asegurarse. Si no iban a decir, le estás dando. Reiniciamos juego, perdón. Reiniciamos juego, perdón. Y antes de que vaya a pasar algo que no, y mejor no, hay que asegurar, papi. Veamos. Pues mira, hacerle unos comentarios acá en lo que allá estás haciendo. Dice aquí el Gutiérrez perdió la quest. Cristian Alejandro, trabajen, giles culiados. ¿Por qué crees que estamos haciendo? Chingada madre, tanta belleza que ves en tu pantalla no es de gratis, ¿eh? Déjame te cuento. Henry David Solano, hay una gran diferencia cuando juegan en su server los de Fratres. Pues no. Ellos han demostrado que en el server que le pongas te juegan y te juegan bien. Aquí se va a ver. Sí o sí. No es la primera vez personas. Que se corona Fratres en Brasil. Güey. Sí, yo digo que aquí truena la pistolita que tenga que tronar. Chingo a su madre. Como dice bien Mata, en todos los mapas, en todas las finales que se ha coronado ha sido en mapa de visitante. Sí, no, así y este es el mapa de Fratres, güey. Fratres siempre se corona en este mapa, güey. Por eso te digo que qué huevotes de las llamas. Si no lo sabe Darkseid, igual no, mames, fue por error. Que se la sabe, pero güey. No mames, güey. Está complicado que realmente no hayas visto las últimas finales, aunque sea de Fratres, güey. Y lo saben ellos también, güey. Puede ser, te cabe toda la ración. La neta. Dijeron, ¿sabes qué, papu? Mira esta, para que no digan acá que mi mapa, que la ven. Cerramos en el mapa en tuyo. Tu mapa, y a verla cómo nos pinches toca. La neta, qué huevotes de las llamas, se los reconozco. Qué bien, qué chingón es el torneo latinoamericano. Inscríbanse. Esto no lo tiene ni Obama, ¿eh? Y aunque lo tuviera, tampoco no sería lo mismo, papá. Dice acá Rodolfo Velázquez, no me queda más que alabar el casteo de esta final, papá. Gracias. Esto es de ustedes. Y pues nosotros no nos queda más que seguirnos motivando y seguir sacando adelante todo esto que pues es para ustedes al final de cuentas. O díganme lo contrario. Uf. Y si me dicen lo contrario, díganme dónde nos vamos para partirnos la madre. Así de fácil. Dice Edgar JCH, no, ¿por qué llamas si se puede? Marcos Rapuche, esas llamitas sintieron la furia chilanga. Pero no hay pedo. Los güeyes son de Guadalajara, ¿no? Sí, son del norte. Bueno, sintieron la furia frijolera, para que quede mejor. Edgar Brian Córdoba, todos están con madres. Jorge Isaac Díaz Crespo, ¿por qué ya no jugará Fratres en los siguientes torneos? Lo vamos a platicar al final. Al final lo vamos a platicar, güey. Dice Daniel Alonso, ¡oh, no está pitaya, GG! Ni los invoques, pinche vaca pendeja. Jorge Rocha, esta es la final que todos queríamos ver. 5 mapas, exactamente, mi estimado pinche. La pasada fue en 4 mapas, güey. La primera fue en 5. Los bolivianos le juegan a Fratres, ¿eh? Los bolivianos le cuestan trabajo a Fratres, ya lo vimos. Y a ver qué tal le va en esta. Si no es que realmente la tercera es la vencida, dicen por ahí. Y a ver si no Fratres realmente termina cediendo la estrella. Jorge Rocha. Pitaya apoya a las llamas con una playera del Cruz Azul. ¡Oh! ¡Pinche maldición! ¡Horrible, cabrón! Señores, es un gusto, a nombre de todas las personas que trabajamos en Deporte Digital HD, que trabajamos para la empresa Channel 46 Game, los casters, los administradores, hay muchas personas atrás de esto que ustedes ven en pantalla. Hay muchas personas atrás que ustedes no ven, güey. Le quiero mandar un agradecimiento a todos ustedes que son nuestros seguidores fieles, que son las personas que nos cobijan, que son las personas que nos permiten llegar hasta su lugar de trabajo, de casa, en general, a su celular o a su computadora, a todos y cada uno de ustedes.
trabajamos más de 4 meses para esta partida. Son importantes los campeones de segunda, son importantes los campeones de tercera, pero el campeón indiscutible y al único que se le da estrellas es al campeón de primera fuerza. Es la primera final que no voy a castear en el último mapa y con mucho gusto se la cedo a Raúl Negro y a lo que es David. Son casters que se merecen este detalle, güey. Se dio así la circunstancia. Raúl, güey, te quiero mucho. David, neta, te quiero mucho. Negrito, te estimo y te quiero mucho, güey. Señores, lo que hace Deporte Digital no lo hacemos para quedar bien con CGH, WKM. No lo hacemos para estar con Blizzard. No lo hacemos. Lo hacemos para ustedes. Somos un caster atípico. Somos groseros. Somos agresivos. Somos flamer. Somos mala leche. Pero también trabajamos para ustedes. De verdad, señores, les agradezco por todo esto que me han permitido estar al lado de ustedes. Y los felicito a estos dos equipos. Gane quien gane, tenemos el video para los dos ganadores con 1 o 3 estrellas. El ganador se merece decirlo. Es la mejor final que hemos tenido en toda la historia del torneo latinoamericano. Eres la tormenta. Y lo ha hecho lo que es el equipo boliviano, ¿eh? Felicidades. Señores, bueno, voy a ponerles un video en lo que hago la transición. Dura 10 segundos. Me cambio, llega Raúl. Y llego al final para despedir la transmisión también y para ponerles el video campeón para el equipo de Fratres. Papá sobre mamá, un abrazo para todos ustedes. No me debo a nadie más que a ustedes, a Deporte Digital y a Channel 46. Les mando un abrazo, registren a su equipo si quieren ser parte del mejor torneo a nivel Latinoamérica. Y por ahí hay unos casters que dicen, qué mal lo hice, qué mal lo hace, qué mal lo hace. Nos vemos en 4 meses cuando ustedes estén casteando. Nosotros casteamos cada 8 días, porque el torneo latinoamericano era la tormenta, es cada 8 días, no cada 4 meses. Te quiero mucho y bueno, ahí estamos. Registren a su equipo. Hola amigos del Nexo, les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. ¡Chavos, ya estamos listos de este lado! ¡Pum, papá! Se convierte el pinche Mata en el buen Rulas en este momento. Y ya tenemos todo más que preparado, mi buen Negrito. Hondonada maldita, cierran con muchos huevitos las llamas diciendo en el mapa de Fratres, a mí me vale barriga, ¿qué es lo que estén diciendo ustedes, señores verga? Porque le cierro en la cara, mi buen Rulas, mi buen Negrito, ¿cómo ven? Partida definitoria. El que gane esto va a ser campeón, el que pierda esto, pues no lo va a hacer, ¿no? A su casa a llorar, señores. A su casa a llorar, se fueron aún a la quinta partida, yo creo que lo esperábamos, pero quizás no de la forma en que Dark Side of the Yamal ha respondido a Fratres. La neta, cualquiera de estos dos cabrones que gane, se lo va a merecer, los dos lo tiene bien merecido, ¿no, Negrito? Así es, mi estimado David, yo creo que no es tanto el que pierda, más bien yo creo que tanto Darkseid como Fratres están contentos. La de Fratres, pues lamentablemente ya es su último torneo. Y Darkseid me llama por el gran desempeño que ha estado haciendo, las partidas que ha generado. Yo creo que es un digno, pues yo creo que es un aplauso que se merecen los dos equipos, pero yo creo que más que triste sería una gran alegría a cualquiera de los dos equipos verlo campeón para nosotros. Es algo muy, muy grande, y tener la oportunidad de castearlos es algo doblemente gratificante. ¿Cómo lo ven, muchachos? Totalmente de acuerdo, mi buen Negrito. Esto está para, puta cabrón, para tomarse unas pinches cabrones. Nada más porque no podemos, porque estamos trabajando, pero está todísimo. ¿Por qué no lo así de todísima madre, güey? Este pinche cierre de la primera fuerza, cabrón. No sé si ustedes están emocionados como yo,
Pero, mi buen Negrito, cuéntanos qué nos dice la gente, lo que vemos estos bands, estos primeros bands, porque, pues bueno, vamos a ver cómo se empiezan a acomodar ya los equipos y la gente, cómo ve esta final, mi buen Negrito. Pues la gente está un poquito emotiva por lo que acaba de decir el mata de Taquero, o sea, lo que acaba de expresar. Pues ya nomás para reafirmar, chavos, la verdad, nosotros trabajamos para ustedes, no, como dicen, no le debemos nada a nadie, nosotros hacemos el casteo a nuestra manera, y por algo tenemos el apoyo de todos ustedes, son más de 300 personas, si no me equivoco, en este momento, y eso nos hace una realidad de que les gusta esto, más que nada a los equipos, por algo Dynasty Gaming volteó a vernos a nosotros, quieren participar, por algo Thunder Predator también va a inscribirse, por algo también ya está pegando los informes con Encore. CH46 también, gran equipo que también va a estar en primera fuerza, recibiendo a estos grandes equipos. Lo que ha estado haciendo Darkseid no es algo de que sea un golpe de suerte, es algo que se ha estado trabajando cada 8 días durante 4 meses, 8 meses. Durante todo este año ha sido un año muy, muy gratificante. Yo personalmente les quiero agradecer por la oportunidad que tengo de lo que he aprendido con ustedes y no me arrepiento desde el primer momento que me invitaron a ser parte de él. Y pues David, mi estimado Raúl y pues el Mata si me escucha, claro, les extiendo un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Che, Negrito, güey, te preguntamos los comentarios y te... ¡Ya, güey, no, te pusiste a llorar, güey! Pero también para reafirmar lo que decía el Mata, porque querían llorar, pues ahora sí van a llorar con ganas. Bueno, pues ya que estamos aquí, güey, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, güey. Y un día, no es cierto, chavos. Chavos, les voy a leer un comentario, cabrón. Dice, ya 64. Una consulta, ¿por qué David y Mata tiene el 46 en su playera y por qué Rolo un 12? ¿Acaso es el tamaño de su pene? ¿Qué pedo con la cara? A mí se me hace que este güey tiene algo que ver. Le han de mandar el pack que le mata, ¿verdad? Hay algo raro ahí, ¿eh? El pack para ya 64 está asegurado, papu. Pero bueno, vamos a darle a estos pinches picks que se vienen con todo. Mi buen Rulas, ¿cómo estás viendo? Pues vemos que los bans van directamente por parte del equipo de Fratres por daños. No quieren dos magos, no quieren a Jaina, no quieren a dos güeritas, que es a Alcaltas y a la Jaina. Dos güeritas. Y no quieren al ninja. Y por parte de Dark Side of the Yama no quieren al perro, que lo ha hecho muy bien Seo con este healer. Tampoco quieren a la Estraza y no quieren a Diablo Diablito para este mexicano 96. No quieren a nadie estos cabrones. Exacto. Ellos no se quieren. Si estos güeyes tuvieran seis bands, los seis bands iban a ir directamente para los que no quieren estos cabrones. Y por los picks por parte del equipo de Fratres los tenemos de nuevo muy estables. Solo tank que va a ser Johanna, un de Haka como off tank, dos daños sostenidos que va a ser Hanzo y va a ser Reynor, y a un Malfurion como healer. Y del otro lado es una composición también un poquito más agresiva, porque tienen a un Muradin de tanque, a una Sonya de off tank, a un Deckard como healer, y como asesinos van a tener a Ling Ming por como mago, y van a tener una Tracer. No hemos visto Tracer desde hace un buen rato. Vamos a ver qué tiene preparado el equipo de Dark Side of the Yama con esta Tracer, porque es algo que no habíamos visto. Es algo que no habíamos visto, así que la neta, esto pinta muy bien. Va a tener que defender muy bien el equipo de Fratres a este Malfurion, a ese Reynor, a ese Hanzo, porque si no, la Tracer los va a hacer papilla. Esto se va a poner de 10, papus. Recuerden, esta es la última partida. El que gane se lleva esta gran final y se lleva su estrellita a su casa, papus. Es el Corque Rocha. Dice, Fratres, ganes o pierdas, estarás en nuestros corazones. Pero no pierdan, cabrones, que aposté por ustedes y si pierden les saco los riñones. ¡Arriba, Catepec! ¡A huevo, chavos! Se viene este pinche desmadre. Mira este comentario. Aquí tenemos al Wendy Black y este güey nos dice, los dos son re malos, güey, ahí atacando a nuestros equipos. Desde Australia, dice. Y nada más pone su risa. Ja, ja, ja. Sleepy manda, saludos. Saludos, pinche de Black. Buenos juegos, papus. Chavos, pues bueno. ¿Qué te digo, mi buen Negrito? No hay nada que
comentar, además de que, bueno, pues, simplemente una partida común y corriente que juega Fratres y Dark Side of the Yama, pues nada más para llevarse el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta, su tercera edición, por una estrella o por el tricampeonato. Buenísimo se va a ver este pedo, y estamos viendo que salen divididos. Raúl no quiere pelear el equipo de Fratres en las primeras instancias de la partida. En esta partida ya ninguno pelea por tiempo, ya es el que gane. Vale verga si ganas al minuto 8, al minuto 20, al minuto 30. Creo que por eso los dos van a estar un poquito precavidos. Mira, ¡Ay, mexicano! Ponte verga por nada. Esta es un pinche... Es una piedra ese cabrón cuando lo van a bajar. Acá me decían en un comentario... El Sleepy Bill está disfrazado de The End porque trae la Tracer, abusados, ¿eh? Abusados, Sleepy, en forma de... Y se avienta. ¿Te acuerdas? Sleepy volvió. En forma de Dark Side of the Yama. Mira, empujando con todo. Tracer se quiere llevar esa primera kill. Se quiere llevar. Ah, no es cierto, es The End. Perdón. Andaba llevando la primera kill. Abusados, ¿eh? ¿Cómo ven la composición de Darkseid, mi estimado Raúl, David? ¿Cómo la ven ustedes? Híjole, la composición de Darkseid, a mí, la realidad es que no me agrada del todo. No termina por convencerme. Se fue Malfurion. Bien por el equipo de Darkseid of the Yama. Fíjate que a mí me gusta más la composición de Fratres por ese de Haka. De Haka tiene mucha movilidad en este mapa. De Haka te puede estar haciendo experiencia hasta el último minuto que se necesite en el objetivo. Así que no lo van a poder estar cuidando todo el tiempo el uno contra uno. Ese de Haka, si lo hace bien, va a poder hacer la diferencia para el equipo de Fratres. Pero bueno, al final de cuentas también depende de cómo lo haga el otro equipo. Pero a mí, en especial, la composición que más me gusta es la del equipo Fratres, Negrito. Totalmente de acuerdo, Raúl. Yo coincido contigo, creo que está jugando al mapa precisamente el equipo de Fratres. Y mira nada más aquí, Mexicano 96. No sé, el juego que en el que perdieron a los 8 minutos traía Johanna. Quizás me quedé con ese mal sabor de boca sobre Johanna. Sabemos que es un gran maestro, sabemos que trae muchas pinches manos. Y que ojalá algún día, bueno, pues pueda tener las mismas manos que ese cabrón. Pero ¿Con Michelle? Sí, con mi chela. Mejor dile, no traes nada, yo te la mato con la chela. Nada más que con el bosque. Nos vemos en primera. No hago en honor al mato. Dime, pinche manco, te voy a ver en primera, manquito. Dile, David, de una vez, que se calienten los ánimos. Que se calienten los pinches ánimos, se van a acomodar. Y bueno, pues precisamente cuidando ese timing, el SEO perfecto ahí. Van a empujar, se van a limpiar a sus mercenarios de manera sencilla. Quizás ahí a Darkseid le faltó un poquito de colmillo para esperarse 10 segunditos más, no tomarlos luego. Bien ahí el equipo de Fratres limpiando justo antes de retirarse a lo que es el tributo. Bueno, pues qué te digo, la parte inferior es Reynor contra Tracer. Pues va a ser un buen tiro. Ya sabemos que con el reward Reynor pues ya puede curarse bastante. Ya no es necesario que esté ahí el healer cuidándole pues las narguitas. Ya sabemos cómo es este pinche desmadre. Y bueno, mi buen Negrito, coméntanos, se viene el primer tributo, ¿cómo ves? El primer tributo se viene y ya los dos equipos se están subiendo, ya quieren pelear, no van a dejar ninguna ventaja y pues ya se vienen los primeros enfrentamientos, ya la Tracer. ¡Uy! ¡Se llevan a Reynor, Negrito! Tracer se lo lleva, el Sleep infiltrado, papu, se llevan esta primer kill, va a tener el primer objetivo, el equipo de Darkseid, se va a llevar a Mexicano. Ahí está, llegó de Haka le dicen, Nelly, merga, no te vas a llevar nada. Luces por todos lados, ahí Ling Min pushando desde pokeando, como se le dice. Ese de Haka llega con todo, no le teme a nada ese papu. Ya lo rodearon. Ya lo rodearon. Se va el club. Se fue club. Bien por el equipo de Darkseid of the Yama. Ya lleva 2 kills. Mexicano está muy bajo de vida. Ya llega Reynor, pero llega un poquito borracho porque llega ahí como si fuera tanque. Tracer otra vez al Reynor, Verga, no, con el equipo de Dark. Sino Suárez mirando a Lázaro Cárdenas, mi niño, Así es, Negrito. El equipo de Dark Side of the Yama tiene el primer tributo de esta partida. Se lleva 3 kills, aunque en experiencia van similar, ¿no, David? Es correcto, chavos, pues qué tiro acabamos de ver, precisamente bastante tiempo peleando el objetivo, ya sabemos cómo es, que bueno, pues se van a meter a estos chavos, no les gusta perder, no les gusta dejarse, y menos cuando es la pinche final del torneo latinoamericano de los de la tormenta, en primera fuerza, chavos,
perfectamente bien ahí el equipo. Ya sabemos cómo hizo la rotación correcta el equipo de Darkseid, y eso fue lo que le da la ventaja en este momento. Aparece el segundo tributo, Raúl, por la parte inferior del mapa, y me parece que lo va a ceder el equipo de Fratres por cambiarlo por un boss. Verga, estos güeyes de Fratres tienen a Hanzo, pueden hacer el boss muy rápido, tienen esa ventaja, van a, como bien lo dices, van a ceder ese boss, y pero pues creo que está bien por ceder ese tributo, sí. Ese tributo por un boss. Necesitan sí o sí pelear por este que está en la línea del bot. Vamos a ver si les alcanza. Ya se dio cuenta, Club. Club ya se dio cuenta. Ya llega todo el equipo de Fratres. Todo Fratres viene. Ya se dio cuenta Dark. Mira nada más cómo se viste ese Club por el medio de todos. ¡Le vale madres, chingues! ¡Me puedo enterrar! ¡No hay ningún problema! ¡Claro que no, papu! ¡Me voy a escapar! ¡No hay nada que me detenga! El niño Torres sufriendo muchísimo daño. No se hace nada para nadie en estos momentos. Claro que sí, la Tuli haciendo bastante daño con esa Li Ming, que está chingue, chingue desde lejos. No se concreta el boss por la parte inferior para el equipo de Darkseid, donde lleva, pero en la parte superior realmente están empujando. Mire ese imparable de la Johanna, mexicano 96, dice: me vale madres, me vale. Yo me voy a quedar aquí enfrente y te planto cara, papu. No me voy a quitar, no me quiero ir, señor Stark, dice el equipo de Fratres. Vamos por el tricampeonato y ahora sí hay que pelear sí o sí el siguiente tributo. Mi buen Rulas empujó realmente no tanto como esperábamos ese primer boss. Y lo que le ayudó al equipo de Dark Side of the Yama es que habían hecho los golems. Los golems ahí ayudaron a hacer un poquito más de daño junto con las estructuras al boss para que no lograra esa primera estructura para el equipo de Fratres. Están mejor acomodados Dark Side of the Yama. Tiene que pelear Fratres. Va a ser el tercero. Ya llegan uno, ya llegan dos, ya llegan tres. Y ahí se mete como si le valiera madres este mexicano 96. ¡Adiós, Mario! ¡Verga con estos güeyes de Dark Side of the Yama! Atacando con todo, se llevan a Malfurion, se van a llevar el tercer tributo y la maldición, negrito. Maldita sea, y se viene con todo, esa Tracer, para mí que es el LDP, a mí no me engañas, A mí no me engañas, el LDP le cambiaron los caramelos, dijeron quiero un poquito de mar, me quieren llevar a la playa y pues voy a pegarles con tubo, Abusado, mi estimado David Raúl, yo creo que en este momento las llamitas se van a emparejar tanto a nivel como, pues ya por marcador, pues no te puedo decir porque ya son 5 kills. Fratres no ha matado a ninguno solo de las llamitas, Es correcto, atentos, mi buen negrito. Pues mira, yo veo realmente bien, estaba bien la estrategia de Fratres. Tenemos nivel 10, peleamos sí o sí a huevo. Lástima, hicieron un excelente focus. Ya sabemos el daño que pudo hacer esa Tracer. Mira, nada más se avientan sobre ese Muradin. Claro, tiene el salto, el lanzamiento de nano. Sin embargo, sigue el mexicano 96 persiguiendo a la Tuli. Papu, y cuanto trataron de hacer bien pinche muerta. Pensé ahí que a lo mejor que Kronos iba a utilizar el ulti para poder hacerse de esa kill. No, también mexicano 96, lástima. Acaba de quemar ese ulti. No le dio precisamente al enanito. 6 segundos para que termine la maldición. Y realmente buena defensa, mi buen Raúl. No sé cómo viste tú, pero bastante bien. Y mira nada más, dice LL. Papu, estás bien, pinche muerto. Se va con la bomba, pero me llevo lo que sea. Solo dice con permiso. Y Tracer tiene completamente bien gastado. Excelente ahí. Ahí trató el Saltamuros mexicano por excelencia del Muradín. Increíble. Sí, claro. Y es muy importante la pick de Malfurion. Es para lo que los cogieron. Para en cuanto entre Tracer, aventar ese Silence. Y va a ser una kill segura esa Tracer. Ahorita vimos para qué escogieron ese Malfurion. Va a tener que tener buena visión ese Malfurion y va a deletear a esa Tracer, porque un Silence, una Tracer, no va a poder hacer ninguna habilidad y ¡pum! La van a violar a la hija de la chingada. Bien por el equipo de Fratres. Está emparejando esto, hizo buena defensa a pesar de que tenían mucho pusheo de parte del equipo de Dark Side of the Yama. Vamos a ver si ahora va la suya o el equipo de Dark Side of the Yama sigue con... Con estas pinches. Parece que Raúl ama y odia a la pinche Tracer, a la hija de su chingada madre. Qué manera de decirlo. Sí, claro. Creo que tienes algún resentimiento, Raúl. Vamos a romperle su madre a esa Tracer. ¿Qué te parece la idea? Y hashtag ¡pum! Se avientan los chingadazos. Ya está de este lado Dark Side of the Yama sacando sus mercenarios.
dicen que no hay ningún problema. Van a tratar de agarrar ahí a Seo. Está haciendo el bait de manera correcta. Mexicano 96, perfectamente bien escauteado. Perfecto también ese... al estilo Matrix. Claro, papi. Pásale por tu despensa, dice ese mexicano 96, porque no me voy a quitar de aquí. Imparable, claro, porque sabía que mira todo el equipo de Darkseid Autoyama detrás de él. Ha subido en este momento. Claro que sí, la bomba va a ser suficiente para ir para atrás. ¡Vámonos! Va a caer precisamente en este momento. Y Seo, bueno, pues no queda más. No queda más. Está muy lejos. Hay un comentario, es a un Martínez Sandoval. Es el Dippy, de seguro anda ardido que perdieron a ustedes y por eso se vieron infiltrados con la Tracer para ganarle a los Protres aquí. ¡Verga! No seas cabrón, qué pinche heel se acaba de meter Seo con Hyperion. Nadie se muere en mi casa, dice Seo. A mí no me la aplicas, papu. Y 6 segundos, ya está esperando arriba ese club. Ya sabe que vienen todos. Claro que vamos a agarrarlos a mitad de camino. ¡Sí, no puede ser! ¡Falla la flecha! ¡Cómo no! ¡Güey, eso sí le había dado! ¡Esto sí le había dado! ¡No mames! ¡Lo atravesó! ¿Qué pedo con estos bugs locos de parte de Blizzard? ¡Papu! ¡Los hacks están presentes! ¡Los hacks están presentes! ¡Se acomodan ya en este momento! ¡Van a caerle todo el pinche daño en contra de ese Niño Torres! ¡No va a ser suficiente para darlo de baja! ¡Claro que sí! Dice el Niño Torres, me voy con permiso, me voy a regresar. Y Perion tratando de tomar ese tributo. ¡Papu! ¡Se avienta con todo! ¡Sí, a los aires! ¡Por parte de ese Malfurion! ¡Vámonos! ¡Se acaba de caer! ¡Llega por la parte de arriba la Tuli! ¡Pum! ¡También cae el buen Muradin! ¡Cae también Sonia! Esto es un 2-1, claro, aturdido perfectamente por parte de ese de Haka, y se avienta mexicano 96. Excelente la pelea que acaba de hacer Flatres, Dark Side of the Llama. Lástima, te separaron, papu. No sé cómo no le dio esa flecha, pero esto que es un 4-2 implica que es un free boss para el equipo de Flatres, mi buen Raúl. Verga, güey, la neta, si no creían que había sido parejo esta chingadera. No, 14, nivel 14 contra nivel 14 al minuto 12. Verga, la neta no podemos decir quién va a ser el campeón de esta, claro, de esta partida, de todo esto. Pero de nuevo el equipo de Flatres haciendo buen timing, vuelven a hacer ese boss. Va a caer esa estructura de la línea de top, no van a tener cómo defenderla tan pronto. Y ya está, ve lo importante de ese de Haka, da la visión. Ya van dos bosses que vigila ahí para si el equipo de Dark Side of the Llama lo está haciendo. Dark Side of the Llama va a tener que defender. Pues boss, wey, y defiendes o te haces el boss, mi buen Raúl. Porque aquí ya perdió precisamente el stun. Va a ser el lanzamiento enano. Claro que sí, pensé que mexicano lo esperaba del otro lado. No va a ser de esa manera. Sale el tributo en 24 segundos. Y tienes que defender en la parte superior el boss. Claro, ya tienes los mercenarios, los golems que te van a ayudar. Y en la parte inferior, ese Niño Torres haciendo totalmente sacrificio. Mira nada más ese Cronos peleándose directamente con esa pinche moradine, abusado. Esa Tracer haciendo estragos, realmente bien manejada por bien, va a ser suficiente en la parte superior. Pues Club jugando las cachetadas con ese Muradin, no creo que se mate más allá de eso, requieren ayuda. Uy, y Papu, mira nada más cómo lo tienen. Claro que sí, Papu, utilizaste tu lanzamiento enano. No, está aturdido y además silenciado. Va a caer Muradin, sí, cómo no. No, se va con 30 de HP. Es increíble que haya salido vivo ese Muradin, no hay manera. Nos siguen todavía, saben que están lastimados, saben que es la oportunidad de Flatres. Y en este momento seguramente van a hacerse de ese boss, allá que tuvo que retroceder el equipo de Flatres. A pesar de que la sinergia de las ultis que aventaron ahí el equipo de Flatres. Fíjate, fue el stun de Johanna, fue la flecha de Hanzo y luego fue el silence de este Malfurion. Y aún así no se murió ninguno del equipo de Dark Side of the Llama. Estos güeyes, por algo están aquí, por algo están en esta final. Porque la neta tienen manos estos cabrones. No están como el promedio de nosotros, papus. Bien por ambos equipos, chavos, recuerden, compartan esta gran final. Que esto es por ustedes, esto es el amor. Se viene Team Fight, se viene el siguiente tributo. Va a ser el segundo para alguno de los dos equipos. Verga, negrito, esto se pone bueno. Increíble, ya llegamos a los 210 acá en Facebook, papá. Así que vamos por más. Increíble lo que está haciendo las llamitas,
increíble. No han bajado la guardia. Bueno, a pesar de todo lo como se le están pagando Fratres, van a niveles iguales, ¿sí? Pues mira nada más, Negrito, cómo se avienta con todo. Se quiere caer ese muradín. Claro que no, en este momento siempre sí. Vámonos, Papu, flechazo en la cara. Excelente daño de Hanzo. La Tuli está bien, Alas. No, claro que no, se lleva la Sonya también. ¡Qué reina! ¡Qué pedo con esos cabrones! Están dando todo el pinche desmadre. La Tuli haciendo tantísimo daño. Queda Cronos, queda Zeo, queda Klug, queda Diez, queda Heppery y queda la Tuli en estos momentos peleando por ese tributo. Claro que sí, un lengüetazo sobre el viejito y está bien pinche muerto, recibe muchísimo daño. Vámonos, viejito, sobre la Tuli directamente. Va a ser suficiente daño. No, Tracer no cae, no cae tampoco. Vámonos, Zeo. Esto es aún nada de caer. También va a caer Klug. No fue suficiente. Y se acaba de llevar esta pelea, sí o sí, ese equipo de Dark Side of the Llama. Bien jugado, excelente. La Tracer se va a arribar el 1 contra 1. No mames, aquí mando yo en mi casa, se me respeta. Pinches bastonazos. No, ni pedo, te sobreextendiste. Pero ve, ve por mí, de pelea, güey. Bien, güey. Bien. ¿Esperaban esta final así de esta manera, chavos? La no seas cabrón, mi buen Negrito. No esperábamos. La esperaba y más. Yo creo que la esperábamos reñida, pero la neta no tan reñida. Estos cabrones traen muy buen nivel los dos y muy similar. Mira, ahí ya está Mexicano. Ya notó que están haciendo el boss. No creo que se pueda meter. Está solo. Ya bien lo, ya lo vio. Está solo, no va a poder pelear por él. El equipo ahora de Dark Side. ¿Eh? Así es, Dark Side of the Llama está buen, muy buen momento. Va a ser el tercer tributo para Dark Side of the Llama. Tienes que defender sí o sí. No hay nada, nada que decir. Si no defiendes en esta, Papu, el boss y la maldición te la van a aplicar hasta adentro. Esperamos una buena jugada de Fratres. Esperamos estar limpiando en la parte. En medio ya sabemos, Klug, pues espera hasta el último segundo para abrir. Claro, ya quemaron el salto de la Tuli. Seguramente podría caer en este momento. No, así es, llega Klug de la nada. Papu, es silenciado, arraigado. Estás bien pinche muerto, nene. No, no cae nadie. Se avienta burradín con todo detrás de Klug. Suficiente daño sobre Zeo. No se va a poder salir. No hay manera. Imperium está una nada de caer. ¡Vámonos, Papu! Increíble la Limin, güey. Mexicano 96 está a una madre, es imparable en este momento. Se puede ir, claro que sí. Dice, a mí me vale barriga, yo me voy a retirar. Claro que no, dice la Tuli. Te lo aviento en la cara. La maldición ya se defendió prácticamente solo el boss. Esto puede ser. Solo quedan dos integrantes del equipo de Fratres para defender. Y se avienta con todo eso, Tracer. Esto va a ser GG, señores. ¿Cómo termina a ese? Vamos a tener nuevo campeón. Va a ser un equipo boliviano que le va a quitar el campeonato al equipo de Fratres. Suena, exacto, Negrito, suena increíble. Nadie creíamos esto hasta que llegó Dark Side of the Llama y dijo, ¡ay, te voy, papá! Le quitó el campeonato a Fratres, le negó el tricampeonato. ¡Tenemos campeón, Papu! ¡Cántenlo! ¡Tenemos GG, chavos! ¡Tenemos una partidota! Increíble, cabrón. No. Se los dije desde hace mucho, desde el momento en que Dark Side le llama, le plantó a Taco Team, a LIT. Sí, así es, mi buen Negrito. Regístrense, chavos, para vivir más emoción. ¡Mami! Del torneo latinoamericano desde la tormenta. Regístrense. No, increíble lo que acaba de hacer Dark Side, ¿eh? Hola, amigos del Nexo. Les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pinche partidota! No puedo creer, señores. Compartan. Tenemos nuevo campeón del torneo latinoamericano. Eres de la tormenta boliviano. Y presten atención. El de abajo. Ahí. Señores, presten atención. Este video es para ti, Bolivia.
lograste lo increíble, lograste lo que nadie había hecho. Dark Side of the Yama, campeón, te mereces este video. Buena, papu. What you think that we think is cool. Nada es gratis, señores. Mr. Popó, hay que buscarlos para la entrevista. Ahorita a todos. Te los traigo. Mételos a acá. Y mientras vamos a cantar la canción de la victoria de los bolivianos. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Fiesta en la playa hoy en Bolivia por el campeonato de Dark Side of the Yama. Esa es madre. No te pases de verga, damas y caballeros, vamos a entrevistar al nuevo monarca, damas y caballeros, el nuevo monarca está aquí, cabrón, no lo puedo creer. Pensábamos que la partida iba a ser un 3-1, yo lo digo sinceramente en favor de Fratres, llegó Dark Side of the Yama. Y con qué puta hostilidad, con qué polones, lo dijo en la entrevista el capitán, pues a ver si no les cuesta, lo dijo el capitán boliviano. Damas y caballeros, estamos en vivo y directo, tenemos a Hipri, Herpi, papacito, invita a todos, cabrones, inviten a todos porque nos vamos a la playa, chingada. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Mames, señores, fantástico. Quiero antes de entrevistar al capitán, quiero escuchar la única mujer campeona del torneo latinoamericano. Está aquí con nosotros, Mami Tuli, preséntate, güey. Estás ante la gente a nivel Latinoamérica. Tuli, te escuchamos. ¿Quién eres tú, güey? ¿Cómo te sientes la única, güey? ¿Y a quién le ganas, güey? Nadie te la va a quitar esa estrellita, ¿eh? Nadie. A ver, Tuli, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy emocionada por los chicos, por todo. Échale más, Tuli, ¿cómo te llamas? Sleepy. Eres la nueva Sleepy. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo es que llegaste tú que estabas con Divas of the Storm? ¿Cómo es que llegaste a Dark Side, Tuli? Bueno, para empezar, mi nombre es Consuelo, yo soy Eloisa, vivo en la capital de Bolivia, en Sucre, y cómo llegué a las llamas, que bueno, lo que pasó con las divas, que bueno, yo no que por cuestiones de estudio y todo eso, yo no pude meterse al torneo, entonces me hablaron los chiquillos, y al principio les había dicho que no, y luego me volvieron a preguntar y todo, y no, quedé con ellos. Se hizo la primero y juégame un poquito y llama, no me convence. Yo pensé que no me iba a alcanzar el tiempo para jugar. El nivel, güey, no el tiempo, el nivel, güey, que tienes que traer para estar en primera fuerza, güey. O sea, solamente dos mujeres, lo que es Yuracé, lo que es Marce Miembro y tú, güey. Pero la diferencia es que tú eres campeona, güey, no mames. No mames, de primera fuerza, o sea, no. Ella tienes estrellita en la frente, güey, así. No mames, Tuli. Te quiero felicitar, te ves más mal con ese pinche gamer tag que diga Tuli, ya le estás poniendo el DLSLT, ya le estás poniendo todo, que se vea decente ese pinche gamer tag. Muy bien, Tuli, vamos a ir uno por uno, vamos a ir con el capitán Herpri. Capitán,
un momento muy difícil, un momento único, presentándote ante el bicampeón. Le niegas en su despedida, Fratres, la triple corona. Y te lo voy a decir, güey, con autoridad, perro. Desde lo que le hiciste a Taco Team, lo que le hicieron al equipo argentino, güey. Hoy llegan y son los nuevos campeones. ¿Cómo te sientes, capitán? ¿Y cómo sientes que se sintieron tus jugadores a lo largo de las 5 partidas que acabamos de tener, güey? Bueno, primero que nada, mucho respeto al antiguo campeón. ¡Ah, pero! Lo apreciamos mucho. El futuro es ahora. Al pasado, el pasado es pasado. No. El futuro es ahora. Sí, las partidas fueron muy buenas, todavía sigo nervioso, todavía sigo agitado, seguro que mis compañeros aún, y y nada, muy felices, muy contentos. Muy felices, muy contentos, cabrón, está que increíble. Vamos a ir con Frey, que este jugador que se dio su lugar a Tuli, güey, pues yo creo que vas a estar en la banca, Frey, ¿eh? Neta, lo que acaba de demostrar, Tuli, eres un puto manco, Frey. Papá, ¿por qué llegan a esta decisión, Frey, de sentarte a ti, darle la oportunidad a esta niña que lo hizo como no mames? ¿Cómo estás, Frey? Cuéntanos. No, Mata, la verdad es que ella se merece el puesto porque ella practicó todas estas semanas y yo lo dejé un poco, la verdad, de lado. Muy bien, Frey, que un hombre de muchas palabras, este pinche Frey. Increíble. Le dijiste mal, ¿qué se va a decir? Preséntate, Frey, ¿cuántos años tienes y de dónde eres, Frey? Vamos a ir uno por uno. Preséntate, ¿cuántos años tienes, de dónde eres, mi buen Frey? Bueno, mi nombre es Moisés Ramos y soy de La Paz, de Bolivia, y tengo 22 años. Muy bien, lo tienen, no, vamos. Tiene 24. Tiene 24, ya lo no, dijeron. No. Nos vamos a ir con lo que es este jugador profesional de fútbol de España, con el Niño Torres. ¡Qué verga, Niño Torres! ¿Por qué chingados te pone Niño Torres? ¿Estás tonto? ¡Coño, porque macho! ¡Coño de la madre! ¡Coño, que me reventaron la madre! Niño Torres, te aventaste unas match bien mamonas, güey. ¿Cómo estás, Toño? Preséntate, ¿cuántos años tienes y por qué chingados se te ocurrió ese gamer tag? ¿Eres de España? Bueno, primeramente, buenas noches a toda la audiencia que todos nos están viendo. Bueno, me llamo Sergio, mi apellido es Torres, por eso viene también un poco, ¿no?, lo que es el Battle Tag. Y aparte que también, ¿no?, es mi... el niño Torres que juega en España es mi ídolo, ¿no? Entonces también va en honor a eso y también soy de acá, de Bolivia, ¿no?, de La Paz, Bolivia. Ahora tú le puedes decir, ahora eres mi ídolo, perro, ahora yo sé que de campeón y tú no. No, muy bien ese pinche niño Torres. Vamos con Nomis. Nomis, qué vergas, cuéntanos de ti, güey. Cuéntanos de ti, cuántos años tienes, de dónde eres. Cuéntanos algo de ti, mi buen Nomis. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo, igual soy de la ciudad de La Paz. Tengo 19 años y la verdad estoy muy feliz de haber ganado. Aunque no se note, sí, estoy feliz. Muy bien, Omis, se te desborda la emoción, güey, increíble. Un léxico increíble. Va para Caster, güey, va para Caster, sin duda. Lo propongo, güey, además le doy mi lugar, güey. Sí, güey, ya tenemos un joven promesa en el castillo. Joven promesa en el castillo, güey. Apenas de 10 años. Sí, güey, vámonos con The End, papacito, la misma pregunta para ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué vergas contigo? Cuéntanos todo, papá. ¿Y por qué le prestaste tu cuenta de Sleepy? Sí, güey. Está dudosa, ¿eh? No creo que no. No, más bien él me prestó, ¿no? No sé. Yo soy Marcelo, me llamo Marcelo, tengo 20 años, soy de acá, igual de la ciudad de La Paz, de Bolivia. Y no, pues mi tracer tampoco es que le puedas insultar así nomás, ¿no? Sí. Pues, a ver si no me da tracer, pero adiós mi main. Y no, pues emocionado, estoy... Uy, no me la puedo creer, ahora estoy atónito, y estoy que... No, tenían que jugarle perfecto a este gran equipo, güey.
¿Y sabes dónde ganaron el campeonato? En el segundo mapa. 8 minutos. Exacto. Nadie le había ganado al bicampeón en 8. Es más, nadie le había ganado a Fratres, güey. Ustedes lo hicieron en 8 minutos. Se pasaron de verga. Lo digo sinceramente. Gran juego el que hicieron ustedes. Raúl, ¿algo excelente, que les quieras pero... preguntar, papá? Pues mire, primeramente felicitarlos bien por ustedes. La verdad, una agradable sorpresa. Quizás muchos no creían tanto en ustedes. Y ahí estuvieron ustedes con esfuerzo, demostrando que, pues que no, nada más los que tienen gran nombre pueden ganar. Chavos, ¿qué se viene en un futuro para Dark Side of the Llama? Se viene la siguiente edición, vienen equipos de un nivel bestial. ¿Cómo se va a preparar Dark Side of the Llama para ese, para defender, primeramente defender su campeonato? Ni siquiera el Normals cree en nosotros. Sí. No, pues que estos güeyes, qué preparados, ¿eh? Se van a preparar riéndose. Yo lo escucho a todos riéndose. Sí. Ana, pues, no sé si que por más que para hablar. A ver, uno por uno, que quieran, pero no por uno. Está un montón. Bueno, nadie entonces. Se va a preparar Richie con Dark Side of the Llama. Eso es bien, nada, está. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Ay, no mames! ¿Eh? Voy a reír, güey. Díganos a alguien, no, díganos chavos. A alguien. El capitán sí sabe hablar. Ese güey sí fue a la escuela, güey. Ese tenía la precaria, güey. Sí, ahora seguramente le vamos a echar muchísimas más ganas, muchísimo más entrenamiento. Estamos muy felices, queremos defender esto. Quizá ahí es posible romper y superar lo que Fratres ya ha hecho. Entonces, sí, nos estamos preparando también para la siguiente temporada a la que vamos a entrar. Sabemos que hay equipos más fuertes, pero igual vamos a seguir dando todo lo mejor como siempre hemos hecho. No sale. Qué bueno, capitán, me da mucho gusto escuchar que quieren defenderlo, porque eso es lo primero que van a hacer en la siguiente temporada. No hay nada. Y reírse. Estos güeyes ya le están haciendo el beat a Ahorita nos aventamos una pinche rima al último mamalón. A ver qué se me ocurre, chavos. Aquí nada más para las llamitas, porque acaban de ganarse nada más y nada menos que su primera estrella, chavos. Qué gusto. Y compartan, ayúdenos, inviten a la comunidad a que de verdad sea parte de esto. Quiero que, yo sé que es difícil para ustedes expresarlo, pero échenle su cosecha. Exprésenos qué es lo que están sintiendo en este momento al ser campeones de campeones, cabrones. Bueno, yo voy a comentar lo que es mi experiencia, que ya que nadie quiere hablar. A ver. Bueno, de lo que van las dos temporadas que ya estamos en la TLHT, nos parece que es un torneo que es de a poca madre, que nos encanta mucho, que siempre esperamos los domingos, ¿no? Para poder participar y para que nos puedan casar cualquiera de los buenos casters que tiene la TLHT. Es una experiencia grata, donde la verdad nos pasamos, como dije, ya muy bien. Y invito a toda la comunidad de Heroes of the Storm que participe, que de acá se aprende para llegar a ser muy lejos, ¿no? Que cada domingo, podemos competir contra otros que son de verdad tops de toda América. Y mejoramos, ¿no? Cada domingo y cada día. Y a defender la corona, mi hermano, que ya esto nadie se las quita, ¿eh? Dice acá Ronald Mamanicho Cátalos, madre, yo siempre creí en las llamas, por eso soy boliviano. Cállate, pinche madre, eres un vendepatrias, cabrón. Este güey, vayan y quítenle la lancha que tiene ahí en su casa, ¿eh? Él apuntó todo en contra de ustedes, ¿eh? Bien, niño Torres, me da mucho gusto que compartas tu experiencia. Es un gusto, ya saben, estar aquí. Negrito, algo que le quieras comentar a las llamitas antes de cerrar esto. Pues ellos ya saben, por ejemplo, tuve la oportunidad en la semana de platicar con ellos, saben lo que ellos han estado haciendo desde las partidas, desde cuartos de final, saben lo que pienso yo al respecto de su equipo, y la verdad estoy muy, muy, muy contento de lo que acaban de lograr, que fueron en contra de todos los pronósticos, y de eso se trata de la TLHT, de romper esquemas, romper favoritos, y son el primer equipo
y le quita esa oportunidad a Fratres de lograr hacer un tricampeonato, y los despidieron de una manera bien memorable. Yo creo que Fratres no está triste, porque yo creo que dejan el torneo en buenas manos, en buenos equipos, y pues ahí está la muestra. Señores, bueno, pues a nombre de todas las personas de Deporte Digital HD Channel 46 Game, los quiero felicitar a todos ustedes, de verdad. Si tienen ahí a la mano su celular, prepárenlo, porque voy a volver a poner el video. Esto no lo van a volver a ver más que en la página de Deporte Digital, pero esto en vivo para ustedes es solamente para ustedes. Es un video que dura alrededor de 2 o 3 meses. Disfrútenlo, porque es para ustedes. De verdad, ya nos vamos, Negrito, despídete, güey, despídete, te escuchamos, Negrito. Muchachos, gente, a toda la gente hermosa, linda, que nos está acompañando, que todavía está ahí bastantitos aquí en el directo, la verdad, les mando un abrazo, un beso a todos, y gracias por seguirnos, gracias por estar aquí al pendiente, y seguir participando, pero de verdad, no se queden fuera. Tienen una última oportunidad, tienen 5 días más, por favor, sean parte de esto. Ya enviaron a Dark Side de Llama, lo que puede ser, los próximos pueden ser ustedes. Raúl. Pues chavos, esto es para ustedes, este gran trabajo que hacemos estas empresas, Channel 46, Deporte Digital, los patrocinadores, va para ustedes, vivan esto, pueden estar en el lugar como los Llama Llamita, así que felicidades al campeón, y chavos, sigan compartiendo este amor que les damos a toda Latinoamérica. David, un gustazo como siempre, chavos. Me encanta estar aquí con ustedes. Me encanta este pinche desmadre. Y espero que sigan compartiendo con nosotros, con las llamas, con Fratres, con todo mundo. Todo mundo compartan este pinche video. Y que se haga una comunidad mejor de lo que ya somos. Chavos, un gusto. Señores, muy bien, antes de despedirnos voy a explicar un poquito de lo de Fratres, pero esto es algo que, bueno, ya no tiene que escuchar el campeón a disfrutar. Antes de eso, te quiero preguntar, capitán, bueno, no preguntar, capitán, es momento, güey, de que te escuche toda Latinoamérica, agradecerle a tu equipo y díselos de corazón. Te escuchamos, Hipri, te escuchamos agradecerle a tus 5, 6 guerreros, güey. No, sin duda, primero a la gente, ¿no? Que sí ha habido gente que nos estaba apoyando, que siempre nos decía, ustedes pueden, o que son un gran equipo, que juegan excelente. Y eso ha sido mucho de la motivación para poder seguir. Ahora muy bien, claro que a mis compañeros, que de hecho los tengo acá, y seguramente ya veremos cómo festejamos luego. Nos vamos en tanda de tour. A la playa, sí. Se van a la playa. A la playa, sin duda. Déjenlo ir ahí, priputos. Está sacando sus más oscuros sentimientos. Te escuchas. Venga. Pero, y claro, y esto va también para todos los equipos que están empezando o quieren empezar. Todos los equipos tienen problemas. Sin duda, nosotros también hemos tenido una bajada. Y ha sido la decisión de cada uno, la perseverancia, las ganas que le hemos echado, la constancia, y que hemos podido seguir adelante. Eso es todo, seguir adelante. Aún perdiendo, aún ganando, así progresas. Entonces, no le tengan miedo al equipo que está al frente, no le tengan miedo a perder humillantemente, así se mejora. Algún día siempre toca ganar, ahora nos toca a nosotros y estamos muy... Muy bien, señores. Bueno, pues un abrazo a todo el equipo campeón de Dark Side of the Llama. Les voy a poner este video para todos y cada uno de ustedes. Al término del video vamos a regresar y vamos a hablar un poquito de Fratres. Quiero platicar un poquito de Fratres porque mucha gente quiere saber qué va a pasar con el bicampeón, con el bicampeón mexicano que hoy cede su corona. Este video es para ustedes, Dark Side of the Llama. Disfrútenlo. Neta, se agradecen. ¿Alguien quiere decir algo ya para despedir y que se saquen a chingar a su madre? Ya vi, escuché la lancha, ¿eh? Aguas. Tuli me decía que los despida, que justo se le acabaron los megas. Pero que se va contenta, muy contenta. Ya va en su yate, güey, en chinga. No es cierto, mi hermano. Yo espero hacer unas palabras de gracias a todos por apoyarnos. Mucha. Y esto... Sí.
Está bien, vamos a imaginarnos lo que dijo porque no le entendimos ni verga. Señores, bueno, Mata, te amo, Mata. Abandona, abandonen, señores. Mata, te amo, qué joto. Señores, este video es para ustedes, abandonen el audio. Por ahí platicamos después con el capitán de Bolivia. Señores, este video es para Bolivia, Dark Side of the Llama, campeón. Por primera vez derrocando al bicampeón mexicano hoy, Bolivia. Revienta la madre, güey. Señores, felicidades. What you think that we think is cool. Saluda a mi mamá, a mi papá y... momento de platicar un poquito lo prometido es lo prometido es deuda. Voy a platicar qué es lo que pasa con Fratres, el bicampeón. Si bien es cierto, había tenido problemas conforme a su conformación a raíz de que pierde allá ante el equipo brasileño en Cor. Se desmembrena el equipo de Fratres, se va a Sleepy Bear a lo que es hoy Thunder Predator y se va a Mexicano y crea el equipo de Ball Breakers. Estos dos equipos llegan, justamente Sleepy Bear y Mexicano 96 llegan a la final pasada. En un séptimo mapa gana el equipo de Thunder Predator y llega bien. Ya sabemos lo que es hoy Thunder Predator, sabemos lo que hoy es Ball Breakers. Mexicano regresa porque estaba registrado con Fratres. Fratres no estaba dando un gran torneo latinoamericano, estaba generando algunas dudas incluso, pero llega hasta la final en mucha y gran medida con respecto al empuje que les da Mexicano 96. Mexicano 96 es un jugador muy comprometido. Se compromete con Fratres, les da este empuje que necesitaba el equipo mexicano. Llegan a la final. Hoy la pierden muy dignamente, muy bien, muy cabrón el equipo de Fratres, alzando el rostro ante toda la comunidad de Latinoamérica. ¿Y qué pasa con Fratres? ¿Por qué anuncian que es su última partida? Fue su última partida, es una realidad, fue su última partida, fue su despedida. Se van con un sabor amargo de su última partida, pero les voy a contar qué va a pasar con Fratres ahora. Mexicano 96 les ofrece patrocinio a parte del equipo de Fratres, güey. Y Fratres en este momento está tocado. Y con esta derrota, quizás hasta más, güey. Entonces, Mexicano 96 se acerca a los hermanos y les dice: sean parte de Ball Breakers. Fratres accede alrededor con dos jugadores. Entonces Fratres ya no es Fratres porque ya te quitan de los 5 a 4, estamos de acuerdo. Se queda por ahí uno, no sabemos qué va a pasar con ese uno, si va a registrar a Fratres, no sabemos. Lo podría registrar, ¿no? Lo podría registrar uno de los hermanos y dos se van a ir con Ball Breakers. Viene más fuerte el equipo de Ball Breakers, que si de por sí llegó a la final de la Copa América del norte del continente, va ahora con dos refuerzos de Fratres. Y CEO, que es el capitán en sí de lo que es Fratres, dice: Mata, el nuevo capitán va a ser Mexicano 96 y pasaremos a ser parte de Ball Breakers. No les podemos respetar las estrellas a un equipo que no es Fratres. Podría respetarse quizás un cambio de nombre, pero no es Fratres, ¿no? Ya en un futuro quizás regrese Fratres. No sé qué vaya a pasar con esto, ¿eh? Porque Mexicano 96 tiene su roster, güey. Iba a integrar a dos jugadores, güey, de Fratres. No sé si en este momento Mexicano 96 se enoje y le diga a Fratres: güey, la neta, mejor ya no. No, ya no. Y no sé si entonces los hermanos se regresen a lo que es Fratres y lo registren. Aún quedan 5 días. No lo sé. Por lo que tengo entendido, Ball Breakers ya está registrado. Ya están dentro del roster que puede ser cambiado, como ustedes saben, en las jornadas de clasificación. Y no sé si Fratres regresa como Fratres o como una
anexión a lo que es Ball Breakers. Muy posiblemente no regrese Fratres. El nombre de Fratres va pues a tener un stand-by bastante largo. O quizás con esta derrota tal vez hubieran dicho, vamos a entregar a Fratres a la comunidad como tricampeón y nos pasamos de equipo a Ball Breakers. Pero quizás con esto Ball Breakers diga, no, porque tiene patrocinadores Ball Breakers. O sea, Ball Breakers tiene patrocinadores al igual que Fratres. Ahí va a haber un choque de intereses que les puede llevar a muchas personas a reconformarse o desintegrarse. No sabemos qué va a pasar. Yo pensaría y pensaba, y este era el plan de Fratres, despedirse como tercer lugar, digo, como tricampeón. Despedirse como tricampeón y estar más adelante ya con Ball Breakers, conformar un Ball Breakers muy poderoso para competir en la TLHT y llegar a grandes niveles, pero habiendo dejando Fratres tricampeón. No sé ahorita qué va a decir Mexicano 96, no sé. Mexicano es el capitán de Ball Breakers, que ya está registrado, ya revisé su roster, puro puto gran maestro, güey. O sea, y por ahí pues cabía Seo y no voy a decir el otro para que no digan, ah, los otros lo sentaron, ¿no? Por ahí cabía, pero pues esa es la verdad y es por eso que Fratres pues ya no iba a existir, no sé qué va a pasar ahorita, ¿no? Es una incógnita, papá. Así es, chavos, pues bueno, ya sabemos, estas son las situaciones que se viven día a día en los eSports. Y bueno, chavos, pues registren a su equipo, sean parte de este desmadre, compártanlo para que disfrutemos todos del torneo mamalón Héroes de la Tormenta. Así es. Quedan 5 días, señores. Así es, señores, vamos a echar el video de nuevo para lo que es el campeón. Felicidades, campeón. En cualquier momento se va a subir ahí a la página. Felicidades, Bolivia, por esta festejo que van a tener en la playa. Soy Mata Omega, nombre de todas las personas que trabajamos en deporte digital. Nos despedimos. Va el video de registro para todos y cada uno de ustedes. Regístrense de forma individual o por equipo. No pasa nada. No pasa de que aprendas a jugar y la gente te empiece a admirar. Vamos a dejar esto, señores. Al final nos despedimos con el video del campeón, del nuevo campeón. Hasta luego, señores. Chao, papus. Hola, amigos del Nexo. Les quiero recordar que el registro internacional para el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta está abierto en este momento. Registra tu equipo o regístrate de forma individual para competir por premios en efectivo. Quedan pocos días para que se cierre el registro para todos los países. Consulta las bases en nuestra página oficial y no te pierdas esta gran oportunidad. Channel 46 Game y Deporte Digital te invitan. What you think that we think is cool.